Bueno, antes de iniciar esta conferencia, que al mismo tiempo es la reunión de gabinete que llevamos a cabo todos los días de lunes a viernes, ahora quisimos hacerlo de esta manera para que ustedes y el pueblo de México sepan cómo ha trabajado el Gabinete de Seguridad desde el inicio de nuestro gobierno. En cuanto a horario, empezamos a esta hora, de 6 a 7, tenemos esta reunión, participan todos los integrantes del comité de seguridad, a veces también otros servidores públicos, y aquí tomamos decisiones. Y luego, a las 7 de la mañana, bajamos para la mañanera. Ahora decidimos hacer las dos reuniones al mismo tiempo. Decía yo que antes de iniciar, quiero felicitar a Osmar Olvera, a Juan Manuel Zelaya, que nos dieron la satisfacción a todos los mexicanos porque ganan medalla de plata para México en clavados en una competencia muy cerrada, en donde los jueces tuvieron que hacer ahí una selección, tomaron una definición bastante complicada, porque estuvieron muy bien, mucho muy bien, el segundo lugar, representantes de China también lo hicieron bien, pero pues nuestros representantes en las Olimpiadas de París, en esta disciplina, estuvieron excelentes para plata y más. De modo que los felicitamos y adelante, porque vienen más medallas. Felicitaciones a ellos, felicitaciones a sus familiares, felicitaciones a sus entrenadores, y por acá nos vamos a encontrar al regreso para reunirnos. Muchas felicitaciones. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. ¿Cómo comienza esta reunión del Gabinete de Seguridad? Pues con un informe, un reporte de lo sucedido en el país en las últimas 24 horas. Antes, el tema que tanto preocupa a la gente, el de la inseguridad, no se trataba de esta manera, no se trataba todos los días, no se hacía de manera conjunta, en forma organizada, coordinada. Aquí está la consejera jurídica, está la secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa, el representante del Centro Nacional de Inteligencia, el comandante de la Guardia Nacional, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos,
la directora de Protección Civil, el subsecretario de Seguridad Pública, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, los representantes de las dos Fuerzas Armadas, tanto de Marina como de Defensa, encargados de asuntos de Estado Mayor, y nos acompaña también el coordinador de comunicación social, siempre está Jesús Ramírez. Estos somos los que nos reunimos. No sé si no hablé de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, que también está aquí todos los días. Es un poco la introducción para que conozcan ustedes cuál es el procedimiento para llevar a cabo esta reunión. Iniciamos siempre es con el informe que rinde, a partir de todo lo que se recoge del país, hay un reporte que realiza la Secretaría de Seguridad Pública y comparte con todos sobre, repito, lo sucedido el día de ayer o en las últimas 24 horas. Y comienza informándonos la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, señor presidente, y buenos días a los visitantes del día de hoy. En el orden del día tenemos el reporte de la incidencia delictiva, también un caso importante de un aseguramiento en el estado de Chiapas, temas relevantes en el exterior y asuntos relevantes de la Secretaría de Gobernación. En el primer tema, ayer hubo 88 homicidios dolosos, 34% de los cuales fueron en cuatro estados, Nuevo León 8, 8 Sonora, 7 Colima y 7 Veracruz. 12 estados estuvieron sin homicidios. De municipios fueron 4 en Benito Juárez, en Quintana Roo, 3 en Santiago Tulantepec, de Lugo Guerrero, 3 en Salamanca, en San Luis Río Colorado y 3 en Tijuana. 70 de los 88 homicidios dolosos estuvieron vinculados a la delincuencia organizada y 17 detenciones vinculados a la delincuencia organizada en 8 estados. En el total de detenciones ayer fueron 1,235, de los cuales 248 proceden del Estado de México, 112 de la Ciudad de México y 92 de Guanajuato. Del total de detenidos en la semana fueron 7,872 y vehículos robados ayer 300 por 145 recuperados. La desviación promedio del mercado ilícito de combustible en lo que fue del mes de julio fue de 4.7 miles de barriles diarios. Hay un relevante de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tuzantán, Chiapas, que va a exponer enseguida el general secretario Sandoval. Y en Ciudad Juárez y Fresnillo, en Chihuahua y Zacatecas, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República y del Estado incineraron 128 kilos de marihuana, 10 kilos de metanfetamina, 3 kilos de cocaína y 2 kilos de amapola. Y aquí en la alcaldía de Iztapalapa, personal de la Secretaría de Marina en coordinación con Seguridad Pública, durante una inspección técnica en el reclusorio prevenil varonil Oriente, es un
Penal Estatal aseguraron 4 armas blancas, dosis de marihuana, 803, 2 básculas grameras, 3 pipas, cajetillas de cigarros, solventes, celulares, 1 grabadora de voz, 5 consolas de videojuegos y material electrónico. En Manzanillo, Colima, derivado de la entrada y salida de la tormenta Carlota al puerto de Manzanillo, la entrada y salida a la ciudad y al puerto se colapsaron ayer, derivado de las fallas en el sistema de aduanas y cortes al sistema eléctrico, por lo que el tránsito de mercancías se encuentra detenido por completo, se encontró detenido por completo, afectando a más de 5,000 unidades. A las 19 horas fueron liberados los accesos. Hubo diversos reportes, entre ellos la muerte de un conductor debido a las condiciones de tránsito y a no poder asistir, dijeron, al médico. Estuvo ahí atendiendo también el gobierno del estado. Y en Donato Guerra, Estado de México, elementos de la Fiscalía General de la República, con información de CNI, aseguraron un inmueble vinculado a Luis Fernando Zurita Mora, alias el Rey del Abarrote, relacionado con el desvío de recursos de Segalmex. El valor estimado de lo asegurado es de 9,500,000 pesos. Y en Iguala, Guerrero, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, liberando a 2 personas secuestradas, deteniendo a 3 delincuentes y asegurando 5 armas cortas, 2 motocicletas y 1 vehículo. Y en Ixcatiopan de Cuauhtémoc, Guerrero, elementos del Ejército Mexicano localizaron un bulto abandonado entre la maleza, asegurando 4 armas largas, cargadores, cartuchos y fornituras. Y en Unión de Isidoro, Montes de Oca, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo abandonado, asegurando 4 armas largas, un aditamento lanzagranadas calibre 40, 24 cargadores, 540 cartuchos, 2 granadas y chalecos tácticos. Y en Lagos de Moreno, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano fueron agredidos con disparos de arma de fuego por sujetos desconocidos, deteniendo a 3 agresores, asegurando 2 armas cortas y 1 vehículo. Y en Tumbiscatío, Michoacán, elementos de la Policía Estatal, al realizar actividades de seguridad y vigilancia en un camino de terracería, localizaron y desactivaron 5 artefactos explosivos de fabricación casera, listos para lanzarse desde un dron. Y en Zamora, Michoacán, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano localizaron un vehículo abandonado, asegurando 1 arma larga, 100 cartuchos, 1 granada de fragmentación y 4 chalecos balísticos. Y en Tuxpan, Nayarit, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, deteniendo a 11 personas. Le aseguraron 3 armas largas, 4 armas cortas, 400 kilos de marihuana, 3 motocicletas, 3 vehículos, con un costo de la droga de 1.3 millones de pesos. Y en Oaxaca, Oaxaca, la Fiscalía del Estado, a través de un comunicado, informó que el autobús en el que viajaban estudiantes de la escuela Hogar Villa de los Niños Hermanos de María sufrió una volcadura, falleciendo 2 hombres y 2 mujeres, entre ellos una menor de edad, además de 20 personas heridas. Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Tehuacán, Puebla, para recibir atención médica. Y en Benito Juárez, en Quintana Roo, hubo un relevante que va a exponer el general Bucio. Y en Culiacán y Tamazula, en Sinaloa y Durango, con trabajos de inteligencia militar del mando territorial, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 2 áreas de concentración de material diverso, asegurando 2,475 litros y 95 kilos de sustancias químicas y 2 reactores de síntesis orgánicas.
se evitó la producción de 195 kilos de metanfetamina, lo que equivale a 195.300 dosis. La afectación económica a la organización delictiva es mayor a 56 millones de pesos. Y en Cosala, Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina en coordinación con FGR localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en las inmediaciones de la presa José López Portillo, asegurando 1.270 litros de precursores químicos, 9 reactores, 12 condensadores y material diverso, lo que se convertiría en 12.250.000 dosis, con una afectación económica a la delincuencia organizada por $7.111.860. Y en Zacatelco, Tlaxcala, personal de la Secretaría de Marina en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, durante un cateo a un predio detuvieron a 5 personas. Les aseguraron un tanque con aproximadamente 65.100 litros de gas LP, 2 pipas, con aproximadamente 2.400 litros de gas LP, un tractocamión y un volteo. Y en Tecate, Baja California, personal de la Secretaría de Marina localizó y erradicó un plantío de marihuana en un área de 3.480 metros cuadrados con aproximadamente 62.640 plantas en las inmediaciones del poblado Valle de las Palmas. Las plantas fueron destruidas por incineración. Y en el reporte de la Guardia Nacional se informa que ayer fueron rescatados 295 migrantes en 13 estados. Y en distintas entidades, personal de la Secretaría de Marina, en atención a llamadas de auxilio del 24 de julio al 1 de agosto, localizaron y rescataron y proporcionaron atención y evacuación médica a 78 personas en buen estado de salud, 2 cuerpos y un total de 4 embarcaciones. Y aquí vienen los lugares en donde se prestó esa atención. General Bucio. Sí, buenos días. Señor presidente, para informar sobre el evento que sucedió en Quintana Roo, cerca de Puerto Morelos, el día de ayer a las 8:40, derivado de un reporte al 911, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Benito Juárez localizaron los cuerpos de 4 personas privadas de la vida por impactos de arma de fuego, esto sobre la vía federal Cancún-Puerto Morelos, a un costado del acceso al hotel Moon Palace, frente al parque ecoturístico Xochimilco. Al arribo de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Benito Juárez, encontraron a una persona que se identificó como Cristian David Cortés Ramos, él de 26 años, es ex elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Benito Juárez, quien causó baja el 14 de marzo por abandono. Él se encontraba manipulando la ropa del occiso Carlos Emanuel García López, alias El Toro, de 23 años. Cristian David señaló ser amigo de la víctima, sin embargo, fue detenido y puesto a disposición del juez de control en el Ministerio Público. Al inspeccionar la zona, se encontró a una distancia de 400 metros otras tres víctimas. También se localizó un vehículo y 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Adelante. Otro de los occisos fue identificado como Andrei Argenis Pech Tuyú, alias Tecate, de 28 años. Él fue o era elemento del activo de la Secretaría de Seguridad Municipal, trabajaba o estaba asignado al sector 3. Él tenía licencia médica por dislocación de hombro izquierdo y se había ausentado temporalmente de sus labores. Contaba con diversos señalamientos de aceptar sobornos para dejar operar casas de citas, razón por la cual había sido separado del grupo de reacción inmediata y se había incorporado a patrullar el sector 3. Un tercer occiso de aproximadamente 15 años de edad, solamente está identificado ahorita con el alias de El Pollo, y
y otro occiso permanece en calidad de desconocido. Las cuatro víctimas habrían sido privadas de la libertad el 31 de julio y como líneas de investigación la Fiscalía considera que pueden estar relacionados con la ejecución y cumplimiento de tres órdenes de cateo por parte de la Fiscalía de Quintana Roo en tres inmuebles en la zona, precisamente el sector 3 en Benito Juárez, donde hubo aseguramientos de armas y drogas. Y otra línea de investigación es que estén involucrados en dar protección a traficantes de migrantes desde el municipio de Felipe Carrillo Puerto hasta Cancún. Y informarle, señor presidente, que anoche fue liberado José Ventura Castillo Ramírez, el padre de la senadora electa suplente Verónica Castillo, quien había sido privado de la libertad el día 31 de julio en Reynosa. A las 23:30 llegó a su domicilio. ¿Sería cuánto? General Sandoval. Señor presidente, para informar en relación a resultados que tuvimos en Chiapas, tomando como base todo el trabajo de inteligencia que se ha venido realizando semanas atrás en el área de Chiapas, el día de ayer el personal de las células de inteligencia que tenemos en el área de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, perdón, Tapachula, perdón, lograron ubicar el movimiento de dos células que están vinculadas al Güero Pulseras, generador de violencia en el área. Se ubica estos movimientos, se implementa una operación con 90 elementos del ejército, tres bases de operaciones. Se desarrolla la operación, se detienen en flagrancia en un primer evento a seis personas, se les aseguran 12 armas largas, calibre 7.62 milímetros, 120 cargadores para ese tipo de calibre, 3.000 cartuchos también de ese mismo calibre, cuatro vehículos y un inmueble. En el segundo evento, también en seguimiento a este trabajo de inteligencia, se logra la detención de 15 personas y el aseguramiento de 17 armas largas, también de ese mismo calibre, 7.62, 107 cargadores, 2.829 cartuchos, 296 dosis de cocaína, dos vehículos y un inmueble. Como mencioné, estas células delincuenciales están subordinadas a el Güero Pulseras, que es pues uno de los grupos que generan violencia ahí en Chiapas. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Tapachula, Chiapas. El lugar se encuentra en donde se desarrolló la operación, al norte de Tapachula. También informar que en relación a la presencia que tenemos en Chiapas, vinculado o relacionado con lo de los 18 bloqueos que se tenían en el área de Chicomucelo, frontera Comalapa, el Jocote, Bellavista, La Grandeza, El Porvenir y Motocintla. Continuamos con 540 elementos entre Ejército y Guardia Nacional para atender estos bloqueos donde se encontraban 660 personas. Ya en base al diálogo que tuvieron autoridades, a la presencia también de autoridades de los diferentes niveles, ya solamente quedan 5 bloqueos y 3 filtros, que estos se ubican entre el o en la carretera que está de frontera Comalapa hacia Amatenango de la frontera. Seguimos trabajando ahí en el área y el día de hoy se tendrá una reunión virtual que va a dirigir la Secretaría de Relaciones Exteriores con Guatemala, donde participaremos del Gabinete de Seguridad para ver la situación de la frontera. Es todo, señor presidente. Canciller Alicia Bárcena.
Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Para informar el tema de esta semana, que es el tema de Venezuela, y darles un seguimiento de lo que está sucediendo en ese país. Ya sabemos que las elecciones transcurrieron el día 28 en paz. Sin embargo, después del recuento del 80% de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral, se declaró a Nicolás Maduro como ganador con 51%, 51.2%, Edmundo González con 44.2%. Sin embargo, bueno, el lunes el presidente Maduro recibió su carta de mayoría por parte de este Consejo Nacional Electoral, pero la plataforma unitaria, a través de un portal alternativo, cuestionó los resultados y presentó datos en donde se informa que con el conteo que ellos han hecho de las actas en su poder, Edmundo González habría obtenido la mayoría con 67%. El presidente Nicolás Maduro presentó un recurso contencioso dirigido a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para que este órgano, que tiene mandato constitucional, certifique con peritos y con la participación de todos los candidatos y partidos los resultados. El Tribunal Supremo aceptó este recurso y convocó al gobierno y a la oposición a presentar toda la información, todas las actas, el día de hoy a las 2:00 p.m. Y también se informó que, de acuerdo con la Constitución, el Consejo Nacional Electoral tendría 30 días para presentar los datos detallados. Sin embargo, hoy a las 2:00 p.m. todos los partidos y los candidatos deberán llevar todas sus actas para que el tribunal pueda determinar. El secretario general de la OEA, señor presidente, como usted informó ayer, instó al presidente Maduro 2 días después de la elección a reconocer su derrota y llamar a nuevas elecciones. El Consejo de la OEA permanente se convocó a una reunión para someter una resolución que también declaraba esta elección como irregular. Perdieron con 17 votos, porque se requieren 18, así es que la resolución no pasó. Usted, señor presidente, junto con el presidente Petro de Colombia y Lula de Brasil, tuvieron una conversación telefónica el día de ayer y sacamos un comunicado conjunto en donde, uno, se reitera el respeto por la soberanía de Venezuela; dos, se exhorta a las autoridades electorales para que ya en forma expedita den a conocer los datos desglosados, y se hace un llamado para que haya la máxima cautela y paz en el país. Los tres países, además, subrayaron que esto debería ser resuelto por las instancias legales en Venezuela y con la participación de todos, gobierno, oposición, el Consejo y la sociedad. Estados Unidos ayer, a través de su secretario Anthony Blinken, emitió un comunicado reconociendo a Edmundo González como el vencedor de las elecciones. Usted nos ha instruido a los cancilleres, a mí y a los otros tres, los presidentes, que le demos seguimiento, y en eso estamos. ¿Es cuánto, señor presidente? Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Muchísimas gracias, presidente. Tres temas relevantes. Informarle que el día de ayer la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, es decir, por 38 votos a favor, 0 en contra, las primeras 4 reformas constitucionales de las 20 que fueron presentadas por usted el 5 de febrero. Se aprobó la reforma en materia de pensiones, la reforma en materia de vivienda. La de pensiones es la vinculada al Fondo de Pensiones para el Bienestar, la de vivienda también, que tiene que ver con el acceso a la renta social y posteriormente poder adquirirla después de 10 años, la reforma en materia de salarios, que indica que no se podrá, digamos, que no se puede, que debe incrementarse el salario mínimo por arriba de la inflación, y la de jóvenes, que es hacer un derecho constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tienen programado, presidente, para discutir las otras reformas también en comisión para el 9 de agosto, la que tiene que ver con pueblos indígenas, agua, protección del medio ambiente, la de protección a la salud, las de bienestar y la de protección animal. El 13 de agosto están programadas prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, extorsión y fentanilo. Y para el 14 de agosto, la de industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado. El 15 de agosto, Guardia Nacional. Y finalmente el 22, la de el Poder Judicial. Entonces, estas se están discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales de esta legislatura. Lo que se prevé, presidente, es que sea aprobada por la próxima legislatura ya en el Pleno. Y luego deberán pasar al Senado de la República. Como segundo punto, presidente, el día de ayer la Sala Regional
del Tribunal Electoral determinó que usted como presidente, el director de CEPROPIA y diversos funcionarios de comunicación social vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda derivado de las manifestaciones de las mañaneras de tres fechas, 20, 21 y 24 de mayo. Lo que establecen es que por haber hecho referencia a temas de infraestructura en salud, minería, reducción de la pobreza, exaltando logros de la actual administración en un periodo no apto para la difusión. Y finalmente, bueno, esto será impugnado, presidente, por parte de la consejera jurídica. Así es. En ambos casos, la autoridad consideró que no hubo beneficio indebido por parte de las entonces candidatas Claudia Sheinbaum y de los partidos políticos integrantes de la coalición. Y finalmente, los resultados generales de los juicios de inconformidad que ya resolvieron las salas regionales, ya está el resultado total. Presidente, las elecciones celebradas el 2 de junio fueron impugnadas por diversos actores políticos. Finalmente se impugnaron, fueron 1.185 recursos, de los cuales 221 fueron en contra de la elección presidencial, 521 en contra de las elecciones a diputados y 413 en contra de elecciones a senadores. El partido político que más juicios de inconformidad presentó fue el PRD, con 535, después el PAN, 436 y finalmente Movimiento Ciudadano, con 80. Ya las salas regionales emitieron pues las sentencias, fueron 694 resoluciones y 57% se determinó desecharlas o sobreseerlas por no considerarse procedentes, 22 se confirmaron las elecciones impugnadas, o sea, los resultados, y en 21 fueron procedentes, teniendo como consecuencia la anulación a nivel nacional de 693 casillas. Si lo ponemos en contexto, son cerca de 170 mil casillas, o sea, es el 0.3%, presidente. Si bien es cierto, hubo la anulación de estas casillas, al acreditarse que fueron recibidas por personas distintas a las autoridades, no se modificó. Si bien hubo modificaciones en cómputos distritales, no causaron afectación en ninguno de los resultados. ¿Sería cuánto, presidente? Presidente, un minuto solamente para el tema que hemos detectado tres principales modus operandi de extorsionadores. Son dos láminas de robo de cuentas de WhatsApp, a través de los cuales suplanta la identidad de una cuenta para estafar a los contactos con solicitudes de dinero, donde presuntos repartidores solicitan un código de confirmación enviando al teléfono de la víctima, asegurando que es necesario para entregarle un paquete. En la otra es que piden un código de instalación mediante una llamada que se efectúa principalmente por las noches. Y tres, donde supuestos amigos, familiares o empresas piden hacer una videollamada y compartir la pantalla del teléfono. La que sigue. Solamente aquí hacer un atento llamado a la población a estar atenta. Yo lo vamos a estar haciendo desde las redes de seguridad pública, a estar atentos para evitar caer en engaños de extorsionadores, proteger su información y no proporcionar claves o códigos ni atender las peticiones que les hagan extraños. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tenemos la ciberguía con recomendaciones para prevenir sobre este tipo de fraudes. Reconocemos que aún hay un reto por atender, pero el camino está trazado y si trabajamos de forma coordinada con la sociedad es más sencillo erradicar este delito. Entonces, las recomendaciones para proteger la cuenta de WhatsApp son importantes: activar la verificación en dos pasos, eliminar el buzón de voz o ponerle una contraseña segura, no compartir ningún código de verificación si no ha sido
solicitado previamente, no activar la opción compartir pantalla con números desconocidos y ser cautelosos con enlaces y mensajes sospechosos. Y si ha sufrido alguna afectación de este tipo, marcar al 088, donde se brinda la atención especializada. Sería la agenda, presidente. Muy bien. Sería bueno que se informara, almirante Ojeda, sobre lo de la búsqueda de los tripulantes del helicóptero. Con respecto a la situación que pasó, en donde perdimos un helicóptero con elementos navales allá más o menos por la altura de Puerto Chiapas, a más o menos unas 120 millas, donde andábamos en una persecución de unas embarcaciones que traen contrabando de cocaína, pues perdimos el helicóptero. Dos elementos se hundieron con el helicóptero, y a través con instrucciones de usted contactamos con la Armada de Estados Unidos para solicitar el apoyo para el rescate del helicóptero y desde luego de los cuerpos. Y bueno, hicimos una serie de trámites con la Secretaría de Marina de Estados Unidos, y el día de antier tuve una reunión con el almirante, que es el comandante de la flota del Comando Norte de Estados Unidos, donde ya me dice que la Secretaría de Defensa de Estados Unidos ya autorizó que la Marina de Estados Unidos, con el equipo que tiene, nos apoye para recuperar el helicóptero. Ya nos hicieron oficialmente la autorización. Vamos a empezar a entrar en pláticas con ellos para ponernos de acuerdo en que sus barcos que van a traer el equipo, a través de relaciones exteriores, también se den las autorizaciones para que entre el barco a aguas nacionales, y empezar a hacer la coordinación para que más o menos a mediados de septiembre ya empieza la operación. Vamos a mandar dos elementos nuestros a los barcos al barco de ellos, donde va a ir el equipo de rescate, y en eso estamos, en la coordinación. Vamos a tener a lo mejor dentro de una semana una reunión con ellos para empezarnos a poner de acuerdo, pero ya es un hecho que más o menos a mediados de septiembre ya vamos a estar operando para, pues ojalá y tengamos suerte y rescatemos al helicóptero y los restos que ahí pudiésemos encontrar. Muy bien, esto para los familiares quienes nos abordaron, que nos entrevistaron en Manzanillo, los familiares, para la mamá de uno de los marinos, que perdió la vida en este accidente, y que nos solicitó que hiciéramos todo por rescatarlos y entregarles los cuerpos. Esta es la información. Me gustaría también que Alicia nos informara más sobre cómo vamos en la migración, qué resultados tenemos, cómo está la situación en la frontera, y cómo hemos ido avanzando en esto.
Claro que sí, señor presidente, con mucho gusto. Sabemos que, y hay, creo que hay una lámina de migración, si son nada más informar que el día de hoy, todos los días presentamos el informe de migración en tres elementos. Uno es el número total de migrantes que están llegando a la frontera norte, que está llegando a 3.415, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, y 1.941 son migrantes que están indocumentados tratando de entrar a Estados Unidos, y 1.474 son aquellos que ya llevan una cita de CBP One. Pero lo más importante es que cuando hubo esta gran crisis en el 12 de diciembre del año pasado, llegamos a tener 12.500 encuentros diarios. Y entonces usted tomó una serie de acciones muy importantes, se vino el equipo de Estados Unidos a México y nosotros fuimos a Washington en enero y logramos disminuir estas cifras desde 2.500, ahora estamos en 3.415 y vamos a la baja. Está bajando 73%. Por otro lado, hemos aumentado las visas de trabajo temporal, casi 44%, lo cual es una muy buena noticia para México. Y ayer se celebraron los 50 años del programa temporal de agricultores en Canadá e incluso se emitió un billete de lotería por los 50 años de los trabajadores temporales con la participación de ellos. Así es que creo que estamos avanzando en esa dirección y también, por supuesto, en los apoyos que estamos dando, señor presidente, para atender las causas estructurales donde México está aportando a Belice, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Pero creo que hemos logrado vencer el problema contingente de la migración y lo estamos atendiendo en todo el país con la ayuda de todos los el gabinete de seguridad. ¿Es cuánto, señor? Si regresas la lámina, de favor, nada más para que expliques, porque esta lámina no se muestra siempre, aunque nosotros diariamente estamos revisando cómo está la afluencia de migrantes. Si puedes explicar lo que teníamos en diciembre del año pasado. Claro que sí, señor. En realidad, la gran crisis se presentó el 16 de diciembre, para ser exactos, 2023, donde los encuentros eran de 12.498 en la frontera norte. Y ahí Estados Unidos cerró la frontera, nos cerró 7 pasos fronterizos y ahí es donde usted tomó la decisión de que viniera las personas que se encargan de migración, Mayorkas, Lee Sherwood, Blinken, vinieron a México el 27 de diciembre y después ahí acordamos una estrategia conjunta en donde íbamos a acelerar el número de citas CBP One que dan ellos, iban a aumentarlas, pero también que los van a llevar al sur. De aquí en adelante ya las citas CBP One se van a poder obtener en Chiapas y en Tabasco y eso nos ayuda muchísimo. De tal forma que hemos logrado disminuir estas cifras de manera muy importante y hoy por hoy estamos en 1941, que son los migrantes que intentan entrar a Estados Unidos sin cita y por lo tanto son procesados. Algunos de ellos son retornados a nuestro país y tenemos un programa muy bien articulado en donde recibimos nosotros a las personas que nos retornan, mexicanos, y nosotros los atendemos en el AIFA, ahí es donde llegan. Pero los 1.474 sí están entrando a Estados Unidos. Entonces, realmente nosotros hemos logrado descomprimir de manera muy importante la frontera y creo que eso ha ayudado y aliviado ya este hecho que nuestra relación con Estados Unidos sea muy, muy dinámica y muy positiva. Esto es importante para que en Estados Unidos, donde también ven la conferencia mañanera, sepan cuál es la realidad, porque como hay campañas allá y utilizan el tema migratorio con fines políticos electorales, pues es importante que se conozca que de diciembre a la fecha ha habido una disminución del 73%.
verdad, no, esto no se había logrado en años. O sea, el año pasado entraron 2.3 millones de personas a México y tratando de ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Entonces, lo que hemos hecho es ir ordenando, porque los migrantes cuando llegan a la frontera, los 3.415, entran a dos filas. Ya no entran a una nada más, entran a dos. Eso lo hemos logrado de manera conjunta para que sea más ordenado, menos violento, y eso ha ayudado muchísimo. Y la inversión, lo que México destina a apoyar a países pobres. Nosotros estamos ahora aportando 2.314 millones de pesos a programas que están divididos en dos. Uno, para atender las causas de la migración en sus lugares de origen, con el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que estamos apoyando a Belice, a Cuba, a El Salvador, a Guatemala y a Honduras, y estamos apoyando también a los retornados. Ya estamos retornando venezolanos, por ejemplo, la semana pasada retornamos 265 venezolanos a su patria y los retornamos con un apoyo específico que son alrededor de $100 por 6 meses para que se integren a su sociedad. Y eso ha ayudado muchísimo en el caso de Honduras, en el caso de Colombia, que también hemos hecho lo mismo, en el caso de Cuba, que son las, yo diría, las nacionalidades que más nos llegan son Venezuela, Cuba, Colombia, Haití. Ahora, en Haití no los retornamos, en Haití realmente les damos un apoyo en México y empleo, les buscamos empleo. Y entonces, pues yo creo que México está haciendo un aporte importantísimo y le hemos pedido a Estados Unidos que dé al menos un aporte similar. Nuestro aporte en dólares es alrededor de $200 millones. Muy bien. Sobre las iniciativas de reformas que fueron aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿la de pensiones es de trabajadores o es la de adultos mayores? La de pensiones es la de trabajadores, presidente, es la vinculada con la reforma del 1 de mayo, se acuerda que se publicó en el Diario Oficial, pero fue la reforma legal, que es la que ya está operando actualmente, es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta es la reforma constitucional, le da un marco de protección constitucional, pero es esa, es la de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. O sea, las que se aprobaron ayer son las del 123 constitucional, por eso está salario, por eso está la de pensiones, está la de jóvenes y la de vivienda, presidente. ¿Puedes explicarla? Sí, claro. De hecho, si me ayudan, ahí tenemos unas laminitas, adelante. Bueno, como le decía, pues estas fueron las primeras cuatro. Adelante. Aquí lo tenemos, fueron 38 a favor, 0 en contra. Adelante y vamos viendo cuáles son. La primera, que está aquí, que es la de pensiones justas. El 1 de mayo el presidente publicó esta reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Recordar que esta, digamos, la idea de la reforma es revertir el deterioro de las pensiones. Hubo una reforma en el 97 para todos los trabajadores y en el 2007 para los trabajadores al servicio del Estado. Se cambió de cuentas solidarias, que eran entregadas por el IMSS y por el ISSSTE, a cuentas individuales. Y eso generó un deterioro inminente. Pasó de recibirse cerca de entre el 95 y el 100% de rendimientos a el 30%. Entonces, la idea era poder revertir esto. Si bien ya había habido una reforma importante en 2020 por parte de usted, presidente, pues todavía no alcanzábamos el 100%, habíamos llegado del 30 más o menos como al 60. Entonces, la creación del fondo es este fondo que proviene de varias fuentes de financiamiento y que pretende compensar a los trabajadores para que se puedan retirar con el 100%
de su salario. Eso es tanto para los trabajadores en general como para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, la idea de esta reforma es elevar a nivel constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión por vejez que sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio mensual. Entonces, muy importante, porque si bien ya está operando, pues ahora se convierte en un derecho constitucional, que ya será muy complejo revertir en caso de que se apruebe. Adelante. Adelante, por favor. Al respecto, es muy importante porque sí, una minoría de legisladores interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Entonces, al elevarse a categoría constitucional, esa acción de inconstitucionalidad que promovió una minoría del Congreso de la Unión quedaría sin efecto. Totalmente. Entonces, sí, es una buena decisión. Como bien lo señala la consejera presidente, recordará que habíamos informado que si bien se aprobó por ambas cámaras y hubo una modificación legal, pues hubo un grupo de legisladores que interpuso ante la Corte una acción de inconstitucionalidad. Todavía no se resuelve por la Corte, pero podría en su momento, y más después de los antecedentes que hemos tenido, declarar como inconstitucional esa ley. Entonces, es muy importante que, de aprobarse, pues ya tenga esa jerarquía constitucional y no pueda ser echada abajo. La segunda, presidente, es la de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se establece el derecho a la capacitación laboral para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, y el derecho es a recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo hasta por 12 meses. Eso sería ya un derecho consagrado en nuestra Constitución y va dirigido pues a todos estos jóvenes excluidos de la posibilidad de seguir estudiando y trabajando. Es hacer pues digamos, realidad esta posibilidad que hoy se tiene a través de este programa, convirtiéndolo en un derecho constitucional. También fue aprobada por unanimidad, presidente. Adelante. La de salarios establece que el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación. Si bien en esta administración con usted, presidente, pues obviamente los incrementos fueron muy importantes. Teníamos 40 años donde muchas veces incluso se fijaron los salarios mínimos por debajo de la inflación, por eso llegamos a perder pues casi el 70% del poder adquisitivo, nos volvimos uno de los países con los salarios más bajos del mundo. Entonces, es importantísima esta reforma y quedaría ya fijado que nunca se pueda fijar el salario mínimo por debajo de la inflación, y esto garantiza que no haya pérdida adquisitiva por parte de los trabajadores. Se aprobó igualmente por unanimidad. Además, se reconoce el derecho de las maestras, y esto es muy importante, recordará que era integral, era salario mínimo, y luego derecho a las maestras y maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras, a percibir un salario mensual que no podrá ser inferior al promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son ambas, presidente, tanto el salario mínimo como un salario mínimo vinculado al salario promedio establecido en el IMSS para estas profesiones. Adelante. La de vivienda, donde se reconoce el derecho a los trabajadores a tener créditos baratos y suficientes para acceder a una vivienda adecuada a través de una renta social que no puede rebasar más del 30% del salario del trabajador. Y después de 10 años, el trabajador pueda comprar esa vivienda, si así quiere, la que ha estado rentando, pagando 30% de su salario, la ha venido rentando durante 10 años, la puede comprar si así lo desea y con un costo no solo reducido, sino que se tome en cuenta todo lo que ya pagó a través de los 10 años por arrendamiento. La reforma establece que el Infonavit va a poder construir de manera directa vivienda social, y esto está vinculado también, presidente, con la propuesta de la presidenta electa de poder construir 1 millón de viviendas. Y finalmente, esas son las cuatro. Entonces, como le decía, pues se van a seguir discutiendo en los próximos días, semanas, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales.
las reformas restantes, presidente, y eventualmente, bueno, ya dado que están aprobadas en la comisión, pasan al pleno, pero ya sería con la próxima legislatura los que les tocaría discutir en el pleno y finalmente, de ser así la decisión del Congreso, pues aprobarse y quedar establecidos todos estos en la Constitución. Muy bien. ¿Por qué la unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales? Pues porque hubo consenso, presidente, de que se aprobaran. No. ¿Pero estuvieron todos los partidos? No hubo quien votara en contra, así es. Ah, pues hay que felicitar. Sí. Esa actitud de todos los partidos. Sí. Sí, no hubo votos en contra, presidente. Son tiempos de cambios. Así es. Muy bien, pues muy bien. Sí, das a conocer lo de los resultados del INEGI, ¿no? Sí, presidente, una lámina. Ayer se dieron a conocer los resultados del INEGI. Viene poco publicado en la prensa, pero me parece muy importante ya la lectura durante el día de ayer. Dos cosas. Uno, la línea negra es, digamos, el promedio, el total, el resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad y de todo el país en materia de disminución de homicidios. Estas ya son las cifras oficiales, es lo que ya revisaron todas las carpetas y que se metió a fondo el INEGI para revisar, y es muy importante. La línea azul es una línea que tiene que ver con las muertes de los hombres y abajo de las mujeres. La negra es de las mujeres. Voy al azul primero. Del 2018 al 2002, no, del 2006 al 2012, tuvo un incremento de 23% los homicidios de varones. Del 2012, digamos así, o bueno, aquí está del 14, en la siguiente administración, tuvo un incremento de 13%. Cuando sumamos los 12 años del sexenio de Calderón y de Peña, da un incremento en homicidios de 36, presidente. O sea, de la subida que tiene con Calderón y la subida que tiene Peña de 36. ¿Qué dice el INEGI? Que ahora llevamos hasta 2023 una reducción de 10 puntos. Hay que decir que esta es la cifra oficial que se tiene que ver en todos los países. Primero, lo importante es cómo se contuvo durante los dos primeros años, ya no siguieron incrementando los homicidios, y después empieza, ya cuando se va consolidando la Guardia Nacional, pues va bajando los homicidios hasta llevar una. Hay que recordar que estos son puntos, porque es tasa de defunciones por homicidio por cada 100,000 habitantes. Digamos, la línea azul es homicidios de varones. En cuanto, entonces ya llevamos una disminución, esta es una evaluación que se hace desde el INEGI, que pues es la instancia autónoma, independiente, que revisa los datos. En cuanto al promedio general de tanto el total de hombres y mujeres, bueno, aquí la tasa es diferente. No está completo el sexenio de Carlos Salinas, porque se empezó hasta el 90, no en el 88, el conteo este. Y ya con Zedillo bajó 7 la tasa.
Luego con Fox, menos uno, también hubo un descenso, menos uno. Con Calderón la tasa es de más 12 puntos, con Peña más 7 y ahora en su administración pues se llevan menos 5, que es muy importante del promedio de muertes respecto de 100,000 habitantes. Entonces, esta parte que se ve aquí y también la de mujeres, que se ha bajado un punto la tasa de mujeres. Pero pues tenemos que seguir aquí trabajando, pero era importante la reducción de 19, aumento en dos administraciones y ahorita en una ya se llevan el 5 de 5 puntos de disminución. Eso era, pero es importantísimo. ¿Qué decías, Jesús? No, estamos a niveles de hace 12 años. Exacto, eso sí se ve que es 2016, 2011. Sí. En la tasa de 2011. Entonces, eso era así. Muy bien. Pues terminamos. Vámonos a la conferencia. ¿Va a ser aquí mismo? Sí, ya lo sé. Pero es que así es nuestra rutina. Ya nos bajamos. Y nos vamos con ustedes. Ya inicia la mañanera a las 7. Ya nos lleva esta reunión una hora y luego de 7 a 9, a veces hasta de 7 a 10. Ya estamos con ustedes con las preguntas y los temas que se tratan en la conferencia mañanera. Celebro mucho que la presidenta electa, pronto nuestra presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum, está decidiendo para continuar informando a todos los ciudadanos. Es muy importante esa decisión porque se olvidan, se van, si no al basurero de la historia, pues sí, a lo que era en el pasado la relación entre prensa, sociedad y gobierno. Ya entran en desuso los boletines de prensa que se reproducían en los periódicos, se leían en la radio, en la televisión. Eso va quedando atrás. También las conferencias de prensa del gobierno, sin preguntas de los reporteros. No había en sentido estricto comunicación, porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta, eso es comunicación. Y ahora hay una relación directa, informa el presidente, va a informar la presidenta de manera directa a todo el pueblo de México. Entonces, esto es un avance muy importante. Celebramos que la presidenta electa esté tomando esa decisión. Y ahora sí, comenzamos. Hubo un sorteo que es el equivalente a la primera fila.
Emir Olivares, gracias, presidente. Emir Olivares, de La Jornada, para preguntarle su opinión en torno a esto que firmaba la canciller, que se dio a conocer ayer, la posición del gobierno de Estados Unidos de reconocer al candidato opositor en Venezuela. Usted ayer pidió prudencia, esperar, estamos. ¿Cuál sería su posición? Y si también nos puede dar más detalles de esa llamada con los presidentes Lula y Petro, que tuvo ayer. Ayer usted nos hablaba que no estaba la posición de México a favor de la mediación. Bueno, por una única solución a mediación, pero en el comunicado hay una parte donde se habla de que ayudarán al diálogo, bueno, colaborarán, están dispuestos a colaborar para el diálogo en la situación del conflicto que se vive en Venezuela. Gracias. Bueno, en primer lugar, se llevó a cabo esta conversación con el presidente Lula, con el presidente Petro, de Brasil y Colombia, sobre el tema de Venezuela. Creo que hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia. Nosotros insistimos mucho y se coincidió, los tres sostenemos que hay que evitar la violencia. Por eso incluso en el comunicado se habla de actuar con prudencia, con mucho cuidado y esperar el resultado de las autoridades electorales. Dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica. Esto es muy importante para evitar la confrontación. También somos de la idea de que se tienen que presentar las actas, que no basta con proclamas, hablando de que se obtuvo el triunfo, si no hay actas que prueben el resultado. Ya la autoridad electoral en Venezuela se comprometió a convocar a todas las partes para que entreguen las actas, la información y se pueda verificar lo que sostienen las partes y que la autoridad competente sea la que dé a conocer cuántas actas hay y cuáles son los resultados. Ese es un proceso que afortunadamente han aceptado las autoridades electorales de Venezuela a iniciar, tengo la información, el día de hoy. Así es, ¿verdad? Sí. Hoy a las 2 de la tarde el Tribunal Constitucional está llamando a todos los
candidatos opositores y a todos los partidos a que presenten toda la evidencia que tengan para que ellos ya hagan un recuento final. Eso es lo que nosotros pensamos y hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo. Dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia, ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos. Entonces, ojalá y en vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela en los dos sentidos. En cuanto a lo que significa el término, el concepto de soberanía, tanto en cuanto al poder soberano del pueblo, el pueblo que es soberano de Venezuela es el que decide en un proceso electoral, y también la soberanía que tienen todas las naciones para actuar de manera independiente, sin injerencias de ninguna otra nación. Entonces, eso es lo que pedimos. ¿Qué tanto esta posición de intervencionismo desde el exterior, con un peso, valga la redundancia, pesado como Estados Unidos, puede agravar la crisis que se vive en Venezuela? No sé si puede agravar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto. Es una imprudencia. ¿Usted estaría dispuesto, no sé, con algunos otros líderes latinoamericanos progresistas como con los que habló ayer, de entablar alguna negociación con Estados Unidos para evitar esto o solamente llamados? Se acordó ayer que los cancilleres, la canciller de México, son cancilleres, los de Brasil y Colombia, mantengan comunicación permanente. Porque el presidente Petro, con razón, sostuvo ayer que estaba bien el comunicado, pero que no bastaba, que había que estar pendientes, que era un primer paso y que los cancilleres, la canciller de México, canciller de Brasil y de Colombia, observaran los acontecimientos y a partir de ahí nos hicieran propuestas para ayudar en todo lo que podamos, pensando más allá de las diferencias partidistas, políticas, ideológicas, poniendo por delante el interés del pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela en general,
no viendo este asunto como un enfrentamiento entre enemigos, sino un proceso electoral donde contienden adversarios, pero venezolanos, del mismo pueblo, de la misma nación, y evitar la violencia, no a la violencia. Eso es lo que estamos decidiendo, y yo espero que mañana, pasado mañana, tengamos más información y vamos a estar informando. Para cerrar el tema nada más, presidente, quizás también la canciller nos puede ayudar en esto, y lo acaba de informar, hubo un esfuerzo, un fracaso en la OEA, se quedaron a un voto, ¿no?, de emitir una resolución un tanto injerencionista. ¿Existe un riesgo de que pueda pasar? Al final de cuentas es un voto, puede haber trabajo de lobby desde la parte estadounidense. ¿Qué pasaría ante esta posible situación, canciller? Pues es que eso no resuelve, no es un asunto cuantitativo. Pueden conseguir el voto, pero ¿con qué autoridad moral, con qué autoridad política un organismo como la OEA va a calificar una elección de un país que creo, no sé si todavía forma parte de la OEA? No, precisamente. Venezuela ya no es parte de la OEA. Entonces, en 2021 ya no le aplica la carta. ¿Cómo pronunciarse? ¿Por qué no? Todos hacemos un esfuerzo para buscar la conciliación, esperar los resultados, esperar que se muestren las actas, se den a conocer. Estamos en un tiempo de mucha comunicación electrónica, pueden subir acta por acta a una página electrónica para que se vea en todo el mundo. Además, no son muchas las casillas, estamos hablando, votaron como 10 millones. ¿10 millones de ciudadanos? En actas deben de ser como, no sé, 10, 15 mil. ¿Cuál es el problema? Que empiecen a mostrarse. Y qué bueno que se van a reunir hoy los representantes de los partidos, porque eso es un avance. Es voto por voto, casilla por casilla. En otro tema, presidente, se habla de que, bueno, ya el caso del Mayo, perdón, de Ismael Zambada es complejo, ¿no? También para la justicia estadounidense. Comenzarán seguramente en breve las audiencias. ¿Hay curiosidad por saber qué pueda declarar el que se dice líder del cártel de Sinaloa? ¿Hay alguna medida que se van a tomar aquí? ¿Hay algún miedo de que pueda decir algo referente a lo que sucede en México, si hay alguna complicidad, la hubo en gobiernos anteriores? ¿Qué perspectivas se tiene, presidente? Bueno, primero celebrar que no ha habido confrontación en la región donde actúan estos grupos. No hay violencia, no se ha desatado la violencia,
todos sabemos de que se trata de grupos que llevan años dedicados a actividades ilícitas, son los más famosos, por decirlo de alguna manera, en el país. Y sin embargo, aun cuando fue un asunto, se trata de un asunto delicado, no ha habido confrontación entre grupos. Muchas de las cosas que vemos aquí en la mañana, como lo explicó la secretaria de Seguridad, los homicidios, por ejemplo, hay un porcentaje considerable. A ver si ponen la gráfica de homicidios de ayer y la que sigue. No, lo de que quiero que se muestre es cuántos se atribuyen a la delincuencia organizada. Esto, de los 88 de ayer, 70 se atribuyen a la delincuencia organizada, es decir, son enfrentamientos entre bandas. Entonces, les diría que es más del 50% en general lo que tiene que ver con estos enfrentamientos que los homicidios de otro tipo. Entonces, si en Sinaloa, a ver, vamos a poner la tabla, o Durango. La primera. Sí, Sinaloa tiene dos ayer. Esto y Durango. No hubo ninguno. Por hablar de dos estados, ¿no? De esa región. Entonces, esto significa pues que no hay enfrentamientos y lo deseamos, hacemos un llamado para que se actúe con responsabilidad. Han estado saliendo documentos hablando de que mantienen buenas relaciones entre grupos y nosotros estamos esperando el informe del gobierno de Estados Unidos que solicitó la secretaria de Relaciones Exteriores al secretario del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no comentas, de favor? ¿Y qué es lo que estamos solicitando? Bien. Claro que sí, señor. Con gusto podemos compartir la comunicación. Le mandamos una comunicación a Anthony Blinken pidiendo datos específicos de las circunstancias, el lugar de donde despegó el avión, la matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo y cuál fue el tipo de discusión, de arreglo o si hubo algún conocimiento por parte de Estados Unidos previo a esta operación. Le hemos pedido detalladamente esta información y estamos a la espera. Ayer me informaron que están en la preparación de dicha información, recabando la información necesaria. En ese sentido, lo que pueda declarar este personaje, ¿qué impacto puede tener para nuestro país, presidente? Nada que pueda afectarnos, porque se tiene que transparentar todo. Hay que conocer toda la verdad.
cómo han actuado durante todo este tiempo, si hay asociación delictuosa con autoridades, qué autoridades, hacer toda la denuncia y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras. Todo. No ocultar nada, absolutamente. Solo no mentir. No señalar por señalar, por consigna, sin tener pruebas. Señalamiento con prueba. Y que nadie sea intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Porque al final muchas veces se habla de las complicidades o presuntas complicidades que estos grupos tienen en nuestro país o en América Latina, pero para que pueda pasar el producto al otro lado debe de haber complicidades también del otro lado, ¿no? Y a veces esas no trascienden, presidente. ¿Haría el llamado a que trasciendan? Sí, todos. Sí. Yo escucho cuando hablan de que quieren venir a secuestrar a presuntos delincuentes para llevarse a los Estados Unidos. Entonces, si a esas vamos, pues nosotros podríamos ir también, ¿no? Hacer lo mismo. Claro que no, así no es, porque ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Por qué tanto consumo? También para que se hable con la verdad, es muy lamentable y por eso nosotros colaboramos, fundamentalmente por cuestiones de humanismo y porque somos vecinos y amigos, socios. Pero aquí no pasa, en México, lo que lamentablemente sucede en Estados Unidos. Aquí nosotros tenemos al año 600 fallecidos por consumo de droga. Y ellos lamentablemente, solo por fentanilo, 100,000 jóvenes al año. Entonces, no es ver las cosas por encima. Porque es mucha la demanda. ¿Y por qué tanta demanda de droga? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué no atender las causas? Y además, ¿por qué culparnos? Esto que dicen que los migrantes llevan droga. No, los migrantes van a buscarse la vida, van a trabajar, porque también desde el tiempo del presidente Kennedy no ha habido un programa del gobierno de Estados Unidos para ayudar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe. Desde los tiempos
del programa de la Alianza para el Progreso. ¿Cuánto aportan para los pueblos de Centroamérica, para los pueblos del Caribe, para los pueblos de América Latina? ¿Cuánto ayudan? ¿Qué porcentaje significa lo poco que entregan, que es mínimo con relación a lo que se destina a el armamentismo, a la industria bélica? Si aquí, porque los convencimos y se portó muy bien el presidente Trump y requete bien del presidente Biden, y se aceptó de que ya no se aplicara el llamado Plan Mérida, que le entregaban a México, además de que era un poco, todo era armamento, helicópteros para ejecutar masacres, equipo sofisticado para atender efectos, no las causas. Se tomaban la foto los embajadores de Estados Unidos con las autoridades mexicanas entregándoles el armamento para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia en México, en vez de entregarle un cheque para el desarrollo, para crear empleos en las comunidades de origen de donde son los migrantes. En vez de apoyar con eso, cooperación en armamento. Y además, muy limitada. Yo creo que tiene que atenderse el problema de la migración con acciones de bienestar, creando oportunidades de empleo para los jóvenes. La gente, lo hemos dicho muchas veces, no abandona a su comunidad, a su familia por gusto, lo hace por necesidad. Y la migración tiene que ser opcional, no forzada. Y eso debe de ser un postulado del más alto nivel para todos los gobiernos. Entonces, lo de la migración, lo de las drogas, se está atendiendo, vamos avanzando, es buena la relación con Estados Unidos, tenemos diferencias porque pues somos países libres y soberanos, entonces no podemos coincidir en todo, son enfoques distintos. Cuando yo digo abrazos, no balazos, ¿qué es eso? Dicen. Se ríen, se burlan. Y otros no le entienden. ¿Por qué? Porque son concepciones distintas. Yo comprendo de que hay quienes piensan que se pueden resolver las cosas con el uso de la fuerza y que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal. Y yo sostengo que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y que no basta con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas y con la pena de muerte, no. La paz, la tranquilidad, el bienestar
son frutos de la justicia. Y no todos los seres humanos, o son muy pocos, o posiblemente nadie, nazca malo por naturaleza, son las circunstancias. Y si cambiamos las circunstancias, cambiamos el comportamiento de las personas. Pero esa idea es como de marcianos para algunos, porque ellos todo es fuerza. No sé, en algún país han de haber creado los robocots. Eran los tiempos de los que ya son adultos ahora, ¿no? ¿Cómo se llamaban los robocots? Había un… No, de los muñecos, todos estos forrados. Pero era Robocop el primer policía, que digamos que tenía toda esa parafernalia tecnológica. Pero habían unos personajes, estoy hablando de hace 40 años, dos muñecos así. Presidente, y finalmente de mi parte, preguntarle… ¿Jimán no era, no? ¿Cómo, perdón? ¿Jimán? No, porque es un personaje que es muy fuerte, nada más, pero no lleva uniforme policía. Sí, no, pero tienen… Eran dos o tres en una serie, ¿no? Sí, es… Bueno, y luego pasó eso a la pantalla, a las a las redes, ¿no? Y ahí están actuando, ¿no? Queriendo resolver todo con balazos. Presidente, faltan 59 días para que termine, concluya su mandato. Usted ha advertido que uno de los compromisos que tiene pendientes es el tema de Ayotzinapa. En este sentido, preguntarle, en días pasados, ayer, antier, hubo un ingreso a las instalaciones militares ahí en Guerrero. Un par de padres asistieron a esta diligencia, pero el grupo mayoritario de padres de familia, porque ha habido una división, están rechazando la diligencia como tal. ¿Qué decirles y realmente qué va a suceder? ¿Hay condiciones para que en 59 días pueda haber mayores avances en el caso de Ayotzinapa? Bueno, estamos dedicados en estos últimos días a buscar a los jóvenes, porque eso es lo más importante, encontrar a los jóvenes. Y tenemos que buscarlos por todos lados. Estamos incluso hablando con quienes están detenidos, quienes fueron liberados indebidamente, porque está demostrado que participaron en la desaparición de los jóvenes. Y estamos hablando con ellos para pedirles que nos ayuden. Se aprobó una ley de amnistía, vamos a ayudar a quienes nos den información, eso lo venimos haciendo todos los días, eso es lo que más nos importa. Y como llegó el momento de que primero, durante algún tiempo,
se habló de que los responsables tenían que ver con autoridades locales de esa región de Guerrero, presidentes municipales, policías municipales, coludidos con una banda de delincuentes conocida como Guerreros Unidos. Eso predominó durante mucho tiempo. De repente empiezan a manejar de que la desaparición de los jóvenes era responsabilidad del ejército. Una periodista, Anabel Hernández, muy irresponsable, sacó un libro y un capítulo lo titula así: fue el ejército, sin presentar una sola prueba. Entonces, esta periodista, muy vinculada a la DEA, fue de las que iniciaron con esto. Y tengo elementos para sostener que esta periodista es muy calumniadora, porque hizo lo mismo conmigo, sin ninguna prueba. Escribió un libro que publicó 15 días antes de las elecciones pasadas, sosteniendo de que en el 2006 me dieron dinero los narcotraficantes de Sinaloa, sin una sola prueba. Y en el caso de Ayotzinapa, ella fue testigo para que al encargado de la comandancia municipal de Iguala le otorgaran en Estados Unidos asilo. Y en la sentencia donde le dan el asilo al responsable de la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, los integrantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, al que pertenece la DEA, sentenciaron de que la desaparición de los jóvenes no pudo haber sido un asunto de autoridades locales con Guerreros Unidos, sino que se explicaba más con la intervención del gobierno federal y de policías federales y, desde luego, el ejército. Entonces, nosotros no hemos encontrado ninguna prueba de que el ejército haya actuado en la desaparición de los jóvenes. ¿Solo fueron algunos elementos, presidente, los que están señalados ante las autoridades correspondientes? Los que están señalados están en la cárcel. Y eso no lo había hecho ningún gobierno, o mejor dicho, no lo había hecho el gobierno anterior. Todos los militares que están señalados están en la cárcel. Creo que son 17. Bajo proceso, ¿no? Porque algunos ya… Unos en la cárcel, otros bajo proceso, pero con juicios. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Sin embargo, hay integrantes de las organizaciones de derechos humanos, como la Fray Bartolomé, no,
el PRO y una organización de la montaña de Guerrero, de un abogado, Tlachinol, y periodistas, no solo Anabel, que sostienen que fue el Estado y que fue el Ejército. Claro, el Estado sin duda, porque participaron autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales, que fueron los que querían darle carpetazo al asunto con la llamada verdad histórica de que habían concentrado a los jóvenes y una cosa horrorosa, que los habían quemado en un basurero y habían tirado sus restos a un río. Todo lo que se demostró que era falso. Pero el que había creado esa supuesta verdad histórica, el procurador anterior, estaba libre. Entonces, mucho enredo, muchos intereses, y estamos buscando la forma de esclarecer todo, y hay desde luego un pacto de silencio mafioso, y estamos enfrentando eso con apego a la verdad. ¿Este pacto de silencio podría incluir a los militares que están bajo proceso, presidente? ¿O por qué participarían ellos en una situación así? Y la otra pregunta sería, estas ONGs, el PRO, Tlachinolan, han sido históricamente organizaciones que han hecho un trabajo muy loable en favor de los derechos humanos. Históricamente han documentado violaciones graves a derechos humanos en distintos sexenios, Calderón, Peña Nieto, realmente. ¿Cuál interés pueden tener ahora en no hacerlo como lo hacían antes? Pues puede ser por vinculación con organismos internacionales. Por ejemplo, quienes han promovido más esta versión de que fue el Ejército son integrantes de organizaciones de derechos humanos de la OEA. Estamos hablando aquí de la OEA. ¿Qué confianza le podemos tener? O sea, hay una, ¿cómo se llama la de derechos humanos de la OEA? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben quién fue secretario general? Ejecutivo. Secretario ejecutivo. Álvarez y Casa, que es uno de los más acérrimos adversarios nuestros del bloque conservador, un falsario. Ese fue, y en ese entonces suscribieron acuerdos Tlachinola, el PRO, con el gobierno del licenciado Peña Nieto. ¿Acuerdos? Para que vinieran los expertos internacionales. Ah, sí. Con el acuerdo. Así es. Hicieron esos acuerdos y no sé si en su momento informaron a los padres. Pero hay otras cosas. Ellos, por ejemplo, asesoraron a los que estaban presos por la desaparición de los jóvenes, argumentando de que habían sido torturados. Y sí, algunos fueron torturados y se demostró, pero otros no, y sí participaron. Y cuando los dejan libres por la supuesta tortura, estos organismos de derechos humanos que tú mencionas,
celebraron la resolución del juez de dejarlos libres. Por eso nos ha costado más trabajo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Qué tratos tienen con las autoridades locales de Guerrero para desviar la atención y orientar todo al ejército y ya no seguir hablando de las autoridades locales? El presidente municipal de Iguala ya no está acusado por la desaparición de los jóvenes, está acusado por otros delitos, y así otras autoridades, y ya todo es, fue el ejército. Eso es lo que nos genera desconfianza. Y lo otro, que es menos grave, es el sectarismo. En estos casos es menos grave. El sectarismo lleva a cometer errores graves en una organización social, incluso en una guerrilla. Por sectarismo se enfrentan compañeros. Entonces, si se tiene una idea que yo respeto, pero no comparto, de que por antonomasia el ejército es autoritario y reprime y no se toman en cuenta otra serie de factores, pues fue el ejército. Nada más que yo conozco la historia de México, conozco la historia del ejército mexicano, conozco la historia de otros ejércitos. Y para empezar, en el caso de México, nuestro ejército viene del pueblo. Aquí en México, y esto es bueno que se sepa, porque no se conocía, los 26, 28 generales de división en activo, ¿cuántos almirantes hay en activo? 14. No pertenecen a la oligarquía de México. No son ricos. No es lo que sucede en otros países que no quiero mencionar para no herir susceptibilidades. El ejército mexicano, la Marina, se forma del mismo pueblo, se constituye con la participación del pueblo. Se lo decía yo a los padres de Ayotzinapa, los soldados son de las comunidades donde ellos viven, donde viven los muchachos que lamentablemente están desaparecidos, donde de donde son los que estudian en las normales rurales, los que estudian en Chapingo. Como conozco todas las comunidades de Guerrero y de Oaxaca y todas las comunidades pobres de este país, pues sé de lo que se trata. Por eso digo de que el soldado es pueblo uniformado. Entonces, además, cuando han cometido errores, pues es por órdenes de la autoridad civil.
entre otras cosas también, es importante aclarar que yo no acepto otorgar impunidad a nadie, ni a mis hijos, ni a mis familiares, porque yo no estoy aquí para encubrir, para convertirme en cómplice, no me eligieron para eso. Además, en el caso de que se demuestre que son soldados los que desaparecieron a los jóvenes, ¿por qué vamos a ocultarlo? En el supuesto de que hayan sido soldados, ¿tienen que ser castigados? Si los que están, los 17, no se les ha probado que haya sido por la desaparición, están ahí por omisión y por posible vinculación con la delincuencia organizada, pero están ahí. Pero lo que hicieron ellos, aún que se tratara de más elementos del ejército, soldados, oficiales, eso no puede significar manchar a una institución como la Secretaría de la Defensa. Se castiga, y esa convicción la tengo yo y la tiene el general secretario. O sea, el que comete un delito en las Fuerzas Armadas se castiga, no se encubre a nadie, sea quien sea. Esto lo hace Marina y lo hace la Defensa. Entonces, por eso también es importante, porque esta opinión que yo estoy emitiendo la comparte mucha gente. Si vemos lo que dice el pueblo, la opinión que tiene el pueblo o la mayoría del pueblo sobre Marina y sobre la Defensa, vamos a poder constatar que no necesariamente es mala. Y esto también lo digo porque escuché a un ministro de estos, cuyo nombre es preferible olvidar, diciendo que lo mío es un capricho, lo de querer reformar el Poder Judicial, porque ellos no aceptaron que la Guardia Nacional perteneciera a la Secretaría de la Defensa y que por eso me enojé. Claro que quiero que la Guardia Nacional pertenezca a la Defensa, pero ¿por qué? Porque la Guardia Nacional nos costó mucho trabajo constituirla, tiene 120 mil elementos y no queremos que pase lo que sucedió con la Policía Federal que manejaba García Luna, porque ¿qué preparación tenía García Luna? Entró al CISEN, al Centro de Espionaje, conocido como CISEN, exactamente cuando entra Salinas. Él entra en 1989, ya quisiera yo que fuese muchísimo antes, ¿no? De siglos ya, historia pasada, porque es muy tenebroso esa historia. Pero
Él comienza en 1989, se forma en el CISEN, en el centro de espionaje. A él es el que mandan a buscar al segundo tirador cuando el asesinato de Colosio. Y luego sigue ascendiendo y llega a ser secretario de Seguridad Pública. ¿Con qué doctrina? ¿Con qué profesionalismo? Nada. Ambición por el poder y ambición por el dinero. Entonces, no queremos que pase eso con la Guardia Nacional. Queremos que sea una rama de la Secretaría de la Defensa para encargarse de la seguridad pública y proteger a los mexicanos. No queremos que se corrompa, queremos cuidar. Ah, pero este ministro sostiene que fue por eso que me molesté. No, estoy molesto porque se han dedicado a liberar a presuntos delincuentes y porque está completamente echado a perder el Poder Judicial. Impera, predomina la corrupción, con honrosas excepciones, y hace falta una reforma. Pero, como estamos hablando de este tema, y es muy interesante, me gustaría ver si los compañeros ponen la última encuesta sobre lo que opina el pueblo de México de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Esto es del INEGI, es del mes de junio. Marina 88.7 de aceptación. Porque esto, Luis Hernández, de La Jornada, pues no lo acepta. Él, recuerdo, ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, una entrevista en donde llegando al gobierno, me empieza a cuestionar una entrevista de La Jornada. Estamos hablando del mejor periódico de México, ¿eh? Dice, ¿y qué pasa con los vuelos rasantes en Chiapas? Porque se quedó cuando lo del zapatismo, se quedó en el almanaque y no quieren cambiar, porque ellos, y además es legítimo, no creían en nosotros, no creían que se podía transformar por la vía pacífica y legal. Y ellos estaban de acuerdo con la teoría o el discurso de que había que construir el poder desde abajo. Sí, eso es lo ideal. Claro que hay que construir el poder desde abajo. Eso es la democracia, es el poder del pueblo. Para el pueblo, con el pueblo. Sí, nada más que eso. Requiere de trabajo, de ir a visitar todos los pueblos, todas las comunidades. Eso no es un asunto nada más de enunciado teórico. Eso exige de muchas fatigas. No es el discurso, no es, con todo respeto, la Facultad de Filosofía y Letras, ni la de Ciencias Políticas, ni Antropología. Sí es la academia, sí es la teoría, pero la práctica. Entonces,
resulta que triunfamos por la vía pacífica, por la vía legal, sin violencia, y pues ellos no quieren aceptar la nueva realidad y quieren a fuerza que nosotros seamos vistos como represores, igual que los de los gobiernos pasados, un poco lo que decía Marco, que yo era el huevo de la serpiente. Pues tenemos diferencia, porque ellos no creían en que organizando al pueblo y de manera pacífica podíamos llevar a cabo una transformación profunda como se está llevando a cabo en beneficio del pueblo. Entonces, esa concepción que ya raya en el sectarismo es la que lleva a estarnos cuestionando. Nosotros no vamos nunca a reprimir a nadie, nunca hemos ordenado perseguir a nadie, reprimir a nadie, desaparecer a nadie, torturar a nadie y actuar con la verdad, sin dogmas. Poniendo la verdad por delante. Entonces, no sé si vuelves a poner el de favor. Entonces, miren, la Marina tiene el 88.7 de aprobación. La Fuerza Aérea Mexicana, 86%. El Ejército, 83.9. Guardia Nacional, 77%. Policías Estatales, 58 y las municipales 52. Así estamos. Entonces, si ponemos a los medios, no están así, ¿eh? No los ve así el pueblo. Incluso la Marina y la Fuerza Aérea me acaban de decir de una encuesta. Voy a aprovechar para tirar aceite, que el presidente tiene como 80. A ver si mañana, el lunes la presentamos, pero tiene menos que Marina y que la Fuerza Aérea y que el Ejército, el presidente. Claro que me conformo con eso. Nada más para cerrar, retomando el tema Ayotzinapa, el subsecretario Encinas, que encabezó la investigación del caso Ayotzinapa por instrucciones suyas, publicó un artículo donde habla de un hecho inédito que está siendo investigado por acusaciones de militares del Ejército. Es la primera vez que un funcionario o exfuncionario civil es sentado en el banquillo de los acusados, acusado por integrantes del Ejército, presidente. ¿No es una especie de revancha desde las áreas militares? Fue testigo y además todos tenemos que contribuir y hablar con la verdad y no hay ningún problema. No debe de haber fueros para nadie, menos en estos casos. Y hablar sobre lo que se hizo, porque si se cometieron errores también hay que decirlo. Pero no pasa nada, nada, ¿sí? Absolutamente.
y ojalá y todos participen. Y aprovecho porque nos están escuchando. Resulta que me enteré últimamente, me han informado, aquí no hay espionaje, pero hay inteligencia. Vienen aquí la gente del pueblo, que es muy inteligente. El pueblo es muy inteligente y sabio, aunque no le guste a los conservadores y a sus ideólogos, de que ven la mañanera en el reclusorio, en los reclusorios, ahí están pendientes. Entonces, aprovecho para decirle, ayuden si tienen conocimiento de lo que estamos tratando, sobre todo que si saben dónde pueden estar los jóvenes, ayúdennos y nosotros les vamos a dar protección, garantías, los vamos a recompensar, porque nos importa mucho, porque tenemos más de 100 presos, estamos hablando de 17 militares, dos generales, un procurador. Esto no pasa en ningún país del mundo, pero podemos estar metiendo a más gente a la cárcel. Lo que queremos más que eso es encontrar a los jóvenes. Entonces, ya después, ya una vez que los encontremos, ya hacemos la relatoría, que ya tenemos también alguna idea, pero sin los jóvenes no podemos sostener una versión. Pues podemos decir, sí, pasó esto y esto y esto, sí, ¿y dónde están? Entonces, eso es lo que más nos importa. Y les dije a los padres, y también para que todo el pueblo lo sepa, este es un asunto que no se puede cerrar, es un expediente abierto, no va a haber carpetazo. Y lo segundo, que es muy alentador, en este caso y en otros, es que quien va a sustituirme es una mujer con convicciones, con principios, honesta, y estoy seguro que le va a dar continuidad a estas investigaciones, que no es como algunos ya ahora se están dando cuenta, que estaban pensando que al término del gobierno, como ya me faltan menos de 2 meses, ya me faltan días para estar aquí, ya, otra vez, ¿no? La robadera y a no pagar impuestos y a seguir recibiendo chayote. Ya que continúe la impunidad como era antes. No, eso no va a cambiar. Ya se sentaron las bases de la transformación, que ni se hagan ilusiones. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Y no porque yo voy a vivir en México, pero no voy a estar en ninguna decisión política, no voy a participar en nada público. Me voy a jubilar y me voy
con la conciencia tranquila y además con mucha tranquilidad en lo que tiene que ver con el país, porque va a quedar en muy buenas manos y además con un pueblo que es mucha pieza, un pueblo excepcional, muy consciente. Ahí les recomiendo, porque ayuda mucho a entender lo que está pasando. El problema que tienen nuestros adversarios, los del bloque conservador, es que se aferran y no quieren aceptar la nueva realidad. Por eso es que se les aplica lo del término conservador, porque el conservador es el que quiere mantener el statu quo, el que quiere conservar. Acaba de escribir un artículo un señor que yo respeto, pero muy conservador, Said, Gabriel Said, muy conservador, así del corte de, bueno, es como el gurú político intelectual de Krause y de otros, Sheridan y todo. Entonces, aquí, que es la esencia, ¿no?, del pensamiento conservador actual. Muy propagandístico, sin argumentación, nada más disfrutando, ¿no?, o valiéndose de que es reconocido por algunos como sabiondo. Pero si leen ese artículo, es importante para los jóvenes, y luego la respuesta a ese artículo de un joven, porque no está tan grande, que hizo Fabricio Mejía. Vean los dos artículos. Y ahí está el antes y el después. Por cierto, Fabricio, de La Jornada, ¿no? Ya no está. No. Sí. Ha colaborado, pero no ha estado. Sí, pero tiene una columna en una página. Ah, sin embargo. Sin embargo. Pero vean los dos. Porque esto es muy importante. Yo celebro que estemos ya entrando a una etapa nueva. Además, celebro que están surgiendo muchos escritores intelectuales, jóvenes, mujeres, hombres. Y era de esperarse, porque luego de una transformación, ¿sí?, hay movimientos en lo cultural, en lo artístico, en cuanto al pensamiento se vuelve más revolucionario. Ya está entrando a una etapa decadente el conservadurismo.
ya muy empolvados y como no les ha ido bien, no les puede ir bien porque pues no quieren al pueblo. Están defendiendo a minorías y eso no es culpa de uno, eso es culpa de ellos. Entonces son muy elitistas, clasistas, racistas, pues no les puede ir bien. Entonces se vuelven muy amargados, los veo muy enojados, pero al mismo tiempo están surgiendo nuevos pensadores, jóvenes, mujeres buenísimas para el análisis y la reflexión crítica. Entonces, son los tiempos que estamos viviendo. Qué bien que tocaste el tema de Ayotzinapa, porque es importante ventilarlo y hay que acabar con dogmas. Y argumentar y poner por delante la verdad. Yo conozco, ya lo he dicho, a esta organización jesuita, el PRO, desde los fundadores. Yo nunca voy a olvidar que de niño, de joven, tuve la dicha de conocer a un jesuita que era un santo, que me ayudó en mi formación, en lo que soy, así como el maestro Lara en la secundaria. Los jesuitas siempre han estado a favor, no todos, pero sí, porque hay jesuitas que han olvidado pues la defensa de los pobres, pero seguramente de los jesuitas mayores saben lo que fue el padre Carlitos, que estuvo en Tabasco. Y luego yo conocí al fundador del PRO, Jesús Maldonado, estuvo en mi casa, y a Francisco Goitia, otro sacerdote extraordinario, mayor, ya también falleció, y a los que estaban en Chiapas, que hasta marcharon con nosotros, de organizaciones indígenas. ¿Cómo se llamaba el padre? ¿Joel Padrón? No, conocía a Joel también, pero Joel no era de jesuita. Jerónimo Shell. Sí. Y a todos ellos, ellos saben, conocen mi vida pública. Entonces, por eso me extraña que últimamente hayan tomado este camino, se hayan derechizado, porque Álvarez y Casa es, no me gusta decir ultra, porque la derecha es una nada más, son iguales, nada más que dice son ultraderechistas. No, son derechistas, más que unos son más sinceros y otros son más hipócritas, entonces son iguales. Aquí
ya no está el señor que estaba antes, que hizo un plantón aquí en frente. Frena, se llama. Frena. Sí, ese me cae bien. Ese me cae bien porque ese, sincero, o sea, nos insultaba y todo, pero no andaba ahí como Krause o como Aguilar Camín o como Claudio X González, robaleando. No, directo. Directo. Pero en fin, es bueno el tema, es mucho, muy, muy bueno, y ojalá y acepten, ¿no?, de que pues nosotros no vamos nunca a mentirle a los padres, o sea, y si se encuentran en estos tiempos, todavía estando nosotros o hacia adelante, elementos para juzgar a quienes hayan actuado de Fuerzas Armadas, ¿se va a juzgar? Es que en el supuesto que hayan participado de las Fuerzas Armadas, no por la actuación de 5, 10, 20, 30, 40 soldados, se va a afectar una institución. No, no, para nada. Esto pasa en las iglesias, pasa en todos lados. En el gobierno, si alguien se le olvida que somos servidores públicos y se dedica a robar, lo malo es que se le proteja y que se quieran ocultar las cosas. Pero si se castiga, si se denuncia, pues el gobierno sale adelante. Que no haya impunidad es combatir la corrupción y la impunidad. Pero aquí padecíamos las dos cosas en México. Comparando a México con España en este asunto, allá hay mucha corrupción, pero hay menos impunidad que en México, o había menos impunidad. Yo recuerdo que en la época de auge del neoliberalismo estaba de secretario de Finanzas de Aznar en España el señor Rato. Rodrigo Rato. Luego fue del Fondo Monetario Internacional. Sí. Aplausos. ¿No? Era así. Figura. Pues resulta que lo descubren con actos de corrupción y a la cárcel en España. Estoy hablando de un neoliberal conservador, de corrupto, que fue a la cárcel, yo creo que ya salió, pero aquí no era así, era corrupción e impunidad, las dos cosas. Entonces nosotros tenemos que seguir limpiando de corrupción y que no haya impunidad para nadie. Vamos a seguir con… Gracias, tengo la encuesta de la población del 83%. A ver, no, espérate que… ¿Ya encontraron la encuesta? No, ya, vamos. No… Pues sí, le gané a la Marina. No, ¿cuánto tiene la Marina? 80 y qué? 88. 8, sí. Sí.
¿no? Me cepillaron, almirante, y también el ejército me gana y las fuerzas aéreas. Abajo. A ver, ¿de quién es la encuesta, la otra? De Mendoza y Blanco. ¿Y es nueva? Sí, es de este fin de semana. ¿La otra que es la serie? La otra. La sacó ayer. Sí, es lo que presentó ayer. Ahí está. Muchas gracias al pueblo de México, muchas gracias por su confianza. Pues es eso. Bueno, vamos, Código Libre. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Aprovechando que usted hoy va a ir a Chiapas, la inauguración del puente, ¿qué información nos puede dar o la Secretaría de Relaciones Exteriores nos puede decir sobre los desplazados en Chiapas hacia Guatemala? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué se sabe de ellos? Esta semana también se desplazaron 400 más por unos drones que estaban también atacando. ¿Qué información hay? Sí. Con muchísimo gusto. De hecho, vamos a tener una reunión ahora a las 12 entre las autoridades de Guatemala y nosotros para cotejar toda la información, pero se la doy ahora mismo. Nosotros tenemos en Guatemala, en este momento, o sea, en primer lugar, los desplazados que se han ido se han ido de un lugar que se llama Amatenango y de la frontera. Y esto comenzó el 23 de julio. Con un grupo de 400 personas que cruzaron la frontera y llegaron al municipio de Cuilco, en Huehuetenango, y ahí se resguardaron. Ha habido cambios porque es una situación muy dinámica y lo que hemos hecho nosotros, bueno, en primer lugar, muy agradecidos con el gobierno y el pueblo de Guatemala, porque nos han recibido con, pues la verdad, con muy, muy bien a todos los que han cruzado. Y tenemos información que en Monterrico hay 30 personas, en Nueva Reforma 247, en La Unión La Frontera 10, en Jocotitlán de las Pilas 23, en La Playita 10 personas. Ahora, la Sedena ya ha reforzado la seguridad en Amatenango, Gobernación ha mantenido contacto con el gobierno de Chiapas, el gobierno de Guatemala y nosotros hemos estado en constante contacto, pero lo que descubrimos fue lo siguiente: los tres cónsules de México que tenemos en Guatemala se trasladaron a Cuilco y detectaron lo siguiente: la mayor parte de la población, señor presidente, se dedica a la siembra del maíz y vende su producto en el municipio de Comalapa. Entonces, los nacionales mexicanos cruzan por los constantes enfrentamientos que hay entre aparentemente dos bandas criminales, en realidad, y han comenzado, sobre todo lo que más les preocupó a estas familias, es que han comenzado a reclutar jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, y por lo tanto, por eso han cruzado. Ahora, ellos no quieren, nosotros, el Instituto Nacional de Migración, nuestros cónsules, se trasladaron a Cuilco, entrevistaron a las comunidades y con las autoridades de Guatemala, por supuesto, y lo que vieron es que la mayoría de ellos prefieren permanecer del lado guatemalteco porque está muy cerca de sus comunidades. Entonces, ellos no quieren perder sus propiedades, no quieren perder sus animales, y entonces prefieren estar muy cerca, porque nosotros les ofrecimos trasladarlos a Tapachula, al albergue Siglo XXI, incluso con camiones y tal. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, por un lado, tanto la defensa, la Sedena, como el gobierno de Guatemala, sean, digamos, ya tratando de darle toda la seguridad a estas comunidades. Y la verdad es que ya tenemos en este momento información de que 61 personas ya han retornado a sus hogares voluntariamente. Hay otras que prefieren ir y venir. Las que han retornado son 34 a Unión Frontera, 18 a Monterrico y 9 en Jocotitán.
pero la parte que más nos interesa proteger es Amatenango, que es donde está la mayoría, y pensamos que con las acciones coordinadas que vamos a establecer ahora, vamos a poder mejorar la situación. Y, por supuesto, agradecidos, como digo, con Guatemala, porque le entregó certificado de permanencia humanitaria a 207 mexicanos por 30 días. Ellos pueden trabajar en la zona, etcétera, y esperamos que se pueda regresar a la seguridad en Amatenango y ellos ya puedan volver a sus comunidades, que es lo que más quieren, ellos desean volver. Y tenemos ahí presencia los tres consulados, ya está la SEDENA, está el Instituto Nacional de Migración, las autoridades guatemaltecas y ACNUR. Y también hay organizaciones de la sociedad civil apoyando. Pero está mucho más pacífico ahora y la gente ya está empezando a regresar, pero tienen miedo por los grupos delincuenciales. Okay. Muchas gracias. Presidente, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados le envió una carta a usted en la que le expone su preocupación por la iniciativa de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué piensa de esto? ¿Le piensa responder? No voy a responderle, lo digo con toda transparencia y no lo hago porque ellos no actúan, estos organismos de la ONU. La ONU misma, pues, con responsabilidad. Muchos de los problemas, conflictos internacionales se originan porque no los atienden los organismos de la ONU, ni la ONU. Hay un dicho político que se aplica en este caso, problema que se soslaya, estalla, y hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y en todos los organismos que dependen de la ONU. Mucho turismo diplomático. Y esto es lo que sucede en estos casos. No es para tomarlos en serio. O sea, ¿cómo va a opinar sobre nuestro país si, de acuerdo a la Constitución, a nuestras leyes, somos un país independiente y de conformidad con la Constitución, los poderes legalmente constituidos pueden llevar a cabo reformas? ¿Para qué es entonces el poder legislativo? Y ¿qué validez tiene o no tiene nuestra Constitución? Entonces, ¿por qué se meten si es un asunto que tiene que ver con la Constitución, que establece que el Ejecutivo puede presentar iniciativas de ley para reformar la Constitución, porque de acuerdo al artículo 39 de nuestra Constitución, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno? Ese es el sustento de la democracia. Entonces, el Ejecutivo tiene esa facultad, y lo mismo el legislativo, y en el caso del legislativo es donde se aprueban o no las leyes y las reformas. Entonces, si nosotros enviamos una iniciativa para que jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial los elija el pueblo y se envía
de conformidad con los procedimientos legales, al Poder Legislativo, pues el Poder Legislativo va a resolver dónde está lo inconstitucional, dónde está lo ilegal. Es algo elemental. Entonces, que no les guste a ellos, pues yo no sé a qué intereses representan. Es un problema también de cómo las oligarquías en el mundo han ido controlando a todos estos organismos. Lo de la OEA acerca de Venezuela es una vergüenza. ¿Cómo hay una elección en un país y el un domingo y el martes ya el secretario general de la OEA ya está sentenciando sin ninguna prueba? No solo sentenciando, sino ya calificando la elección, ya dando como triunfador a un candidato. Y con todo respeto también lo que hicieron ayer desde el Departamento de Estado, es un exceso. Ofrezco disculpa al señor Blinken, pero eso no les corresponde. Se están extralimitando. Eso no ayuda a una convivencia pacífica, en armonía, en las naciones. Eso no tiene que ver con la política. La política se inventó para evitar la confrontación y para evitar la guerra. O sea, ¿dónde está la ley? ¿Qué dice el derecho internacional en esta materia? ¿Cuál es su fundamento? ¿Quién le autoriza a pronunciarse a favor de un candidato si todavía no aparecen las actas? Antes, yo recuerdo que, bueno, no recuerdo, he leído, porque estoy joven, que fueron implantando el que los gobiernos tenían que ser reconocidos por Estados Unidos. Nos pasó así con mucha contundencia en la época en que nos invade Francia y el presidente Lincoln no reconoce a Maximiliano. Nunca lo reconoció. Y eso de una u otra forma ayudó. Luego, con el presidente Obregón, que le urgía que lo reconociera Estados Unidos. Y de ahí surgieron los acuerdos de Bucareli. Pero estamos hablando del pasado. Ya eso de estar esperando reconocimiento de un país extranjero, no, el reconocimiento lo da el pueblo soberano, el pueblo de un país. Entonces,
ojalá y todos ayudemos, ¿no? Y hoy por lo menos que se van a reunir este tema de Venezuela, que todos los candidatos, los 10, van a presentar las pruebas. Esto va a ser en el TCJ, Tribunal Supremo de Justicia. No va a ser en el CNE, que es el Poder Electoral. Estos poderes están en el gobierno. ¿Cómo usted lo ve de que esto no lo haga el CNE? ¿Va a ser parte del tribunal, parte de institutos que están en el gobierno? No sé si es válido, legal o no, que eso lo lleve el tribunal y no un instituto electoral. ¿Cómo lo ve usted? Lo mejor es que lo haga el instituto electoral encargado de llevar a cabo estas diligencias. Pero eso está establecido en la Constitución de Venezuela. Es seguro que está constituido, está establecido. Si la Constitución reconoce que el tribunal debe actuar, pero está convocando al CNE también. O sea, debe estar el CNE, los candidatos de oposición, los partidos, todos hoy a las 2:00 p.m. Ojalá y se llegue a un acuerdo. Sí. Muchas gracias. París Alejandro, del Heraldo. Bueno, nos alcanzó más el tiempo, yo estoy viendo el reloj. Lo que pasa es que empezó antes. Buenos días, presidente. Buenos días a todos y a todas. El 6 de julio de 2019, en Las Margaritas, Chiapas, usted hizo un llamado al ejército zapatista para dejar a un lado la confrontación y trabajar unidos por el país. Usted utilizó una estrofa del himno de Chiapas para llamar a la reconciliación, que dice que se acabe la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor. Y ayer, 1 de agosto, el subcomandante Marcos lanzó un comunicado titulado Recomenzamos, donde califica algunos de sus proyectos como el tren transísmico, como una herida, una llaga supurante en el corazón de los originarios que luchan. Habla de las madres buscadoras como mujeres que buscan ausencias forzadas y finaliza con la frase, la paciencia es virtud guerrera, de guerrero. Preguntarle, presidente, si el Centro Nacional de Inteligencia tiene información sobre alguna nueva incursión política o militar por parte del EZLN y también cómo califica esta reaparición del subcomandante Marcos y del EZLN a unos meses de terminar su sexenio y a unos meses también de iniciar el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues es normal que todo mundo se exprese, se manifieste. Aquí estábamos ahora hablando de esos temas y que haya diálogo y confrontación política, no violencia. Pues está bien, es normal. Entonces, ¿no hay información sobre alguna desplazamiento? No. El país está en paz. Lo que tenemos son hechos delictivos que vamos controlando, no solo porque todos los días atendemos la incidencia delictiva, los actos delictivos, sino porque estamos atendiendo las causas. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, una de las cosas que nos importa mucho, ya lo he escuchado, es que están queriendo hacer una especie de leva de enganche de jóvenes para las bandas. Y esto es parte también de que los jóvenes ya no quieren eso, porque el joven ahora tiene opciones de estudio, tiene becas, ya qué bueno que se aprobó en comisiones lo de los jóvenes construyendo el futuro, porque el que no tiene trabajo, el que ya no tiene posibilidad de estudiar o ya no estudió,
puede ser contratado con este programa que ya se eleva a rango constitucional y se le paga un salario mínimo para que trabaje como aprendiz en el comercio, en los talleres, en la agricultura. Entonces, ya todos los jóvenes están atendidos. Es muy importante también que se conozca de que México es el país o uno de los tres países del mundo con menos desempleo. Entonces, eso es atender las causas y eso es lo que nos ha ayudado a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, vamos a continuar trabajando de esa forma. Gracias, presidente. Una última pregunta es sobre el gabinete de seguridad. Es saber, en octubre del año pasado, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, confirmó que habían armas llamadas fantasmas, armas fabricadas en México, que para evitar que sean rastreadas las armas que son importadas de Estados Unidos a México, ahora se están fabricando en México, importan los componentes de los grupos delictivos y también importan las impresoras 3D y las están fabricando para evitar este rastreo. Incluso el gobierno de Estados Unidos también ha advertido esta situación. Preguntarle, presidente, si también el Gabinete de Seguridad tiene información sobre esta fabricación de armas fantasmas en México y también sobre los ataques con drones a instalaciones militares. Ahora recientemente la Sedena tiene una licitación para adquirir equipos antidrones precisamente para proteger las instalaciones militares. También saber qué tan graves estos ataques, que ya la Sedena tiene esta licitación para equipos antidrones para proteger las instalaciones militares. Pues yo creo que podría, ¿no, general? Explicar. Sí, señor presidente, sobre esta parte de los antidrones, es nada más tener la capacidad, no tanto para las instalaciones, sino para nuestro personal. En Michoacán es donde hemos tenido algunas agresiones de esta naturaleza y donde nuestro personal ha sufrido lesiones, inclusive han fallecido algunos de nuestros elementos. Entonces, lo que se busca con esos antidrones es tener esa capacidad que no la teníamos para el personal que anda realizando reconocimientos, patrullajes en diferentes áreas, ahí, principalmente en Michoacán, pero va enfocado a eso, a generar una capacidad de protección para nuestro personal que está operando, no es instalaciones militares o instalaciones vitales. Y sobre las armas, sí ha habido algunos aseguramientos de refacciones de armamento, pero no hemos asegurado algún taller en donde se armen estos. Sí ha habido aseguramientos de algunos talleres donde buscan hacer principalmente un refaccionamiento para quizás mantener sus armas de una manera operativa. El último aseguramiento que hubo fue un taller donde fabricaban cargadores, donde fabricaban lo que utilizan para hacer artefactos explosivos improvisados, pero no donde esté fabricándose armas. Nuestra industria militar fue a hacer un análisis de todo lo que se encontró ahí en ese aseguramiento y no la maquinaria que está ahí o que se aseguró en ese momento no generaba la condición como para la fabricación de armas. Finalmente, si me permite, ¿hay alguna información de parte del Gabinete de Seguridad de que algunos grupos de la guerrilla colombiana estarían asesorando a estos grupos delictivos para la fabricación de estos drones con explosivos de manera artesanal?
Hemos encontrado dentro de los detenidos a personas de diferentes nacionalidades, guatemaltecos, colombianos, pero así como que fuera un equipo de asesoramiento, un equipo que esté, no hay esos datos. Repito, sí, integrantes de los grupos delictivos, de las células delictivas, sí están ahí involucrados extranjeros, ¿no? Sí, eso sí lo hemos visto y se han detenido a muchos. ¿Grupos extranjeros, como qué grupos serían? ¿Comentó que eran grupos extranjeros que están interviniendo? Sí, repito, hemos detenido guatemaltecos, hemos detenido colombianos, hemos detenido hasta norteamericanos, inclusive. Son de las nacionalidades que recuerdo que se han asegurado dentro de los grupos delictivos. Ahora, también hay una parte importante, regresando con los drones. La actividad delictiva utilizando drones para atacar ha sido reducida. No es que estemos presentando una situación totalmente grave en esta actividad. Inclusive es más común que encontremos artefactos explosivos sobre el terreno que con los drones. Pero es una preocupación de la Secretaría de la Defensa Nacional el que el personal que esté operando tenga esa posibilidad de actuar en contra de los drones cuando se lleguen a presentar. ¿Hay algún grupo, sería grupos de Michoacán o el Cártel Jalisco los que tienen mayor organización o logística para estos aparatos? Las organizaciones delictivas que más hemos identificado que tienen esta capacidad, bueno, son en Michoacán, también el Cártel Jalisco Nueva Generación, que en esa área es donde ha habido más aseguramientos de artefactos explosivos, y también los casos que hemos tenido de ataques con drones han sido ahí en Michoacán. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Busquen, porque sería bueno, de las cosas que vemos aquí, que no se informan en la mañanera porque no nos da tiempo y porque el informe de seguridad es cada 15 días, pero ahora como estamos en esto, que vean ustedes todo. Me gustaría que mostraran las fotos de los monstruos, del sí, de los hechizos, ajá. La destrucción de Tamaulipas, compañero. A ver si le encontramos, porque esto también se habla, pero la gente no alcanza a veces a tener toda la información, y es importante de cómo, porque hablas de talleres, ¿no? O de algunos lugares donde se hacen estas armas. Mire. A ver, Rosa Isela. ¿Cuándo fue? Este evento fue reportado el 22 de julio pasado en Reynosa, Tamaulipas, donde la Fiscalía General de la República informó sobre la destrucción de 50 vehículos con blindaje artesanal denominados monstruos. Estos vehículos estaban relacionados con 30 expedientes y, pues, efectivamente habían sido utilizados por diferentes grupos delictivos. Esta destrucción fue por la FGR allá precisamente en el estado de Tamaulipas, presidente.
Adelante, general. Sí, señor presidente, nada más comentar que este tipo de vehículos no son comúnmente empleados para atacar a las autoridades, sino es para generar, es para, en el conflicto que tienen entre ellos, es donde se usan con, más regularmente para enfrentarse. Es como la parte de minas antipersonal que hemos también localizado, artefactos explosivos, procedimientos que usan, herramientas que usan para atacarse entre unos y otros grupos. Estos se han asegurado, estos monstruos, en algunas áreas donde se localizan, pero que los emplean o que los empleen hacia las autoridades muy, muy pocas veces, ¿no? Es más fácil encontrar un vehículo blindado de fábrica que estén empleando las organizaciones en contra de las autoridades, ahí sí es más común. Pero estos donde por sus características, de ahí el nombre que les llaman monstruos, ¿no? Por sus características, cómo los blindan, cómo les hacen estas protecciones, pues no, ese es para el enfrentamiento entre esos grupos, ¿no? Sí, estos vehículos son puestos a disposición por la Secretaría de la Defensa, por elementos de la Marina, de la Guardia Nacional o de las policías estatales a la Fiscalía General de la República, y pues ellos toman la decisión de destruirlos en su momento, igual que los narcóticos o las armas se ponen a disposición del Ministerio Público y después se dan la destrucción, como fue este caso ahí en Reynosa. Vamos con Armando Gama, de… Muy buenos días, gracias, presidente, gracias a todos. Armando Gama del 11, preguntarle, presidente, o retomar el tema de Ayotzinapa, preguntarle justamente cómo está, cómo el estatus de la… el proceso de extradición de dos personajes clave en pues el caso Ayotzinapa, que podrían incluso arrojar luz en esa investigación. Estamos hablando del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, acusado de tortura incluso a algunos de los presuntos implicados, y por otra parte de Ulises Bernabé, este pues juez de barandilla en Iguala, que fue asilado en Estados Unidos y que pues también él tendría mucha información que aportar, porque fue quien recibió aparentemente a un grupo de estos estudiantes la noche precisamente de la desaparición. ¿Qué información tenemos al respecto, presidente? En los dos casos se están haciendo los trámites. El caso de Cerón, yo he enviado a los primeros ministros de Israel, a dos, al actual y al anterior, cartas explicándoles la importancia que tiene el que nos ayuden enviándonos a esta persona, porque está involucrado en hechos de tortura y ningún país, ningún gobierno puede brindar protección a torturadores. Israel no puede, el gobierno de Israel no debe mantener bajo ninguna consideración protegido a Cerón, porque se habla de que lo protegen, y eso deben ellos de aclararlo, lo debe de aclarar el gobierno de Israel, que lo protegen porque estaba vinculado con proveedores de armas y de equipos. Estamos hablando de la desaparición
de jóvenes y de presuntos culpables de esta desaparición, además que se sostiene, hay elementos de prueba de que él dirigió todo el operativo de tortura. Nos importa mucho saber a quiénes torturaron, a quiénes no, porque el juez lo que hizo fue liberar a todos. ¿Cuántos fueron liberados? Sí, primero se liberó a 14 con la primera demanda y después se promovieron 4 juicios más y que por los efectos de esta sentencia se liberó a 65 personas. Y resulta que del total sí hay elementos de prueba de personas que fueron torturados, pero hay otros que no y los liberaron y sí participaron en la desaparición de los jóvenes. Entonces, es de mucha utilidad para la investigación el que comparezca el señor Cerón. Y en el otro caso, lo mismo, porque incluso cuando otorgaron el asilo al encargado de la comandancia de policía, al juez de Barandilla, en Iguala, ni siquiera consultaron al gobierno de México y le otorgaron el asilo. Y es en donde se habla de que la responsabilidad es del gobierno federal y de policías federales, y es donde va como testigo la señora Anabel. ¿Y por qué le dan el asilo? Porque este señor sostiene de que los muchachos nunca fueron llevados a la comandancia. Y hay pruebas de que sí. ¿Y por qué sostiene que nunca fueron llevados? Porque suponen que no intervino la policía municipal y orientan la versión hacia el ejército. Por eso es muy importante que él informe, porque tenemos pruebas de que sí estuvieron los muchachos y que se los llevaron de ahí, no a todos, sino a un grupo que se los llevó la policía de Iguala y que regresaron los policías a las 3 horas con las patrullas llenas de lodo y ni siquiera a su jefe de policía, al comandante de la policía de Iguala, le informaron porque no le contestaban la comunicación. Entonces, es interesante que él diga por qué declaró de que no habían estado los jóvenes. Lo otro que es también muy importante es que la señora Anabel dice que tiene un informante que le comentó que un narcotraficante que ni siquiera ha sido señalado en la investigación, un jefe de jefes,
era el encargado del tráfico de drogas desde Iguala hasta Estados Unidos, y que los muchachos que andaban, eso está demostrado, buscando autobuses para venir a protestar el 2 de octubre, detienen, se apoderan de un camión donde, esto lo dice la señora Anabel, había droga. Y que entonces este jefe de jefes ordena que les den un escarmiento y le pide a un grupo del ejército que detenga y que le dé el escarmiento a los jóvenes. ¿Quién es su informante? Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Se está responsabilizando sin pruebas. Y eso lo utilizan en el juicio para darle el asilo al juez de Barandilla. Por eso sí nos importa el que se revise todo el procedimiento que se aplicó entonces, y ya la fiscalía está haciendo los trámites para que participe, porque incluso se han hecho gestiones para poder hablar con él, independientemente de lo legal, para tener una entrevista, que vaya los de derechos humanos, los representantes de los padres, a verlo, que están en Estados Unidos y no han querido presentarlo. Entonces, son de las cosas que se están viendo. ¿De Israel no ha tenido respuesta a estas dos cartas que envió? No, yo espero que ahora que se está transmitiendo esta conferencia, la embajadora de el gobierno de Israel en México nos ayude informando a su gobierno que sigue en pie nuestra solicitud para que no se proteja al señor Cerón. Muy bien, gracias, presidente. Mi segunda pregunta tiene que ver también con un tema de justicia pendiente. El caso de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y El Pinabete, y aprovechando que está la directora de Protección Civil, quisiéramos ver si hay alguna actualización en cuanto a los rescates y sobre todo la identificación de los cuerpos que recién fueron encontrados en la mina de Pasta de Conchos el mes pasado, al parecer. Se informó la semana pasada que ya se había identificado a uno de los mineros, sin embargo, todavía hay algunos otros por identificar. ¿Cómo va el proceso en este sentido? Adelante. Presidente, muchas gracias, buen día. Justo el próximo sábado, mañana sábado, se cumplen 2 años del aniversario luctuoso del accidente en El Pinabete. Por cierto, va a haber una misa a petición de los familiares de los mineros y como cada 15 días se brinda un informe de los avances. Ha habido hallazgos no biológicos muy importantes en El Pinabete, como una bota, rodillera, una carretilla, diversos materiales de trabajo en esta nueva fase subterránea, porque la del Tajo a cielo abierto concluyó y ahora en esta nueva fase, a través de 3 frentes, que es el ingreso directo de las galerías, hay avances muy importantes. Se ha avanzado aproximadamente 70 metros lineales con estos hallazgos no biológicos y esperemos que muy pronto podamos llegar. Aquí lo importante es de que vamos a continuar trabajando, se trabaja 24 horas del día, los 7 días de la semana, que la Comisión Federal de Electricidad está al frente de estos trabajos de ingeniería especializados en minería,
que se encuentra también la SEDENA y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Asimismo, también se continúan los trabajos en Pasta de Conchos, con el mismo compromiso de trabajar 24 horas del día y ya con el hallazgo tan importante de un cuerpo recuperado que ya fue identificado, y se va a continuar en ambas minas trabajando hasta que no tengamos la recuperación de la totalidad de los mineros. Aquí es importante, ¿no? Laura, de los de mineros de Pinabete, ¿cuántos están pendientes? Seis. Se han recuperado cuatro mineros y están pendientes seis. Son 10 en total, presidente. Y se continúan con los trabajos. Así es. Y sería bueno que nos explicaras cómo va lo de Pasta de Concho. Claro que sí, presidente. Vamos bien, como hemos informado en anteriores ocasiones, la Comisión Federal de Electricidad es la encargada del rescate en Pasta de Conchos. Ha sido pues toda una hazaña, estamos hablando de una intervención, prácticamente hacer una nueva mina con una nueva rampa y con dos lumbreras, se llaman, que son tiros verticales. Ya en uno de los tiros verticales se logró llegar a las antiguas galerías y eso dio la posibilidad del primer hallazgo, que como bien señala la titular de Protección Civil, se encontraron los restos de un minero que, según las bitácoras que en su momento fueron entregadas por la empresa, estaba laborando precisamente en ese lugar. Las bitácoras señalan que había 13 mineros en ese lugar, que es uno de los tiros verticales. Hasta el momento se ha encontrado uno. Trabajando con el Instituto de Genómicas, lograron ya identificar la identidad de este minero, incluso la familia viajó a la Ciudad de México, la Fiscalía General es quien lleva este proceso y ya pudieron recibir los restos de este minero. Se continúa, presidente, pues con los 63 restantes. Muy en los próximos días, la segunda lumbrera estará llegando a otro punto de las galerías y ahí pues esperan nuevos hallazgos. Y posteriormente, a mediados de agosto, presidente, se está programado llegar a través de las rampas a otra parte de las galerías. Con eso tendríamos aproximadamente pues estos días de búsqueda y estamos esperando que haya buenos resultados. Todo esto se hace de la mano de los familiares, las viudas. Hay una relación muy cercana donde hay información. Cada 15 días hay una reunión allá donde se comparte pues todo lo que se ha venido encontrando, como en el caso de Pinabete. De repente se encuentra, pues por ejemplo, maquinaria, hemos encontrado una maquinaria o algunos una bota, o herramientas que se han venido utilizando, y eso pues da la impresión de que posiblemente podamos continuar encontrando restos, que ese es el compromiso asumido por el presidente. Muchas gracias. Finalmente, presidente, preguntarle su opinión respecto a la incorporación del ministro en retiro, Arturo Saldívar, al próximo gabinete. ¿Considera que continuará desde esta trinchera ahora pues combatiendo la corrupción al interior del Poder Judicial? Sí, yo estoy muy contento porque satisfecho con los nombramientos que está haciendo la presidenta electa. Muy buenos todos los nombramientos. El licenciado Arturo Saldívar es un abogado de primer orden, es un profesional, es conocedor del derecho, muy experimentado. Además, cuando estuvo de presidente de la Corte, pues hizo todo lo posible por limpiar el Poder Judicial de corrupción, nada más que
es un cáncer muy avanzado que requiere una intervención mayor para poderlo sacar y sanear y limpiar ese cuerpo enfermo que es el Poder Judicial por ese cáncer que es la corrupción. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Del pueblo. El mejor método es el método democrático, que el pueblo ayude, porque sí me consta, él en sus informes hablaba de corrupción. Era muy raro, porque todos los presidentes de la Corte anteriores, y menos ahora, no hablaban de ese tema. Y él empezó a hablar de la corrupción y empezó a hablar del nepotismo, porque parece que es el DIF, es la Corte de la Familia. Es una institución familiar, entre otras cosas, pues. Entonces, es buen abogado y le va a ayudar mucho a la jefa de gobierno. Carlos Guzmán. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buen día. Antes de comenzar con algunas preguntas, pues sí quisiera que nos aclarara algo que declaró hace un ratito respecto al tema de lo que tiene que ver con la cuestión de Sinaloa. Usted mencionó, yo escucho cuando hablan de que quieren venir a secuestrar a presuntos delincuentes para llevárselos a Estados Unidos. Entonces, si a esas vamos, pues nosotros podríamos también ir, claro que no, no es así. ¿A qué se refería, presidente? Podríamos. O sea, sí, pero eso es la ley de la selva. Sí, o sea, quedó ambiguo. O sea, la idea era de que precisara, bueno, que está haciendo ahorita, sí, el concepto. Eso no se debe hacer. Sí, porque en dado caso sería algo muy delicado, ¿no? Venir a un sí, país a. Es una intervención. Exactamente. Sí, qué bueno que lo aclares. Perfecto. Pasando ya a dos temas. El primero, sí me gustaría aprovechar que están aquí los secretarios de Seguridad y Defensa para preguntarle, en redes sociales, incluso en notas periodísticas, se ha hablado en el tema Tamaulipas, aparte del tema del secuestro y liberación del empresario que es familiar de una senadora suplente, próxima senadora suplente, se habla de también cobros de piso, aparte del tema de esta tienda Oxxo, de que según cerraron las puertas por el tema de la extorsión o intento de extorsión o cobro de piso, también se habla que otras empresas como Bodega Aurrera, como otras minoristas, que así se le llama, también les están intentando cobrar extorsión. ¿Qué se sabe de esto, presidente? Pues yo creo que la que tiene más información es Rosa Isel. Tenemos un reporte que trae, por cierto, el general Bucio, que está preparando, pero yo decir que sí ha habido quejas sobre el tema de cobro de piso en Tamaulipas, y específicamente a lo que usted se refiere, este intento de extorsión que hicieron a una serie de tiendas en algunos de las ciudades fronterizas de Tamaulipas. Sin embargo, para atender esta problemática, el gobierno del estado juntó autoridades estatales y locales para la atención no solamente de las tiendas Oxxo, sino de algunas otras tiendas departamentales y de autoservicios que están radicadas en esa zona. Se hizo la reunión y ahí se plantearon las diferentes salidas alternativas, precisamente.
Ninguna de las otras tiendas cerró, solamente sí se dio el cierre de algunas tiendas OXXO, que tienen que ver también con alguna otra entrega de información confidencial que hizo algún empleado, pero no tuvo que ver en ese momento con algún tema de extorsión, lo quiero decir así. Ahí hubo representantes de las diferentes instancias participando y nosotros esperamos y hemos estado en contacto con las autoridades estatales para que no haya ningún tema. Digamos, en resumen, sí hubo algún intento de extorsión, se atendió a tiempo, las otras tiendas no cerraron, ninguna de las otras cadenas. En el caso de las tiendas OXXO, sí, el gobierno del estado las está atendiendo que para que no haya ningún tema y vamos a seguir atendiendo las denuncias correspondientes. Eso es lo que le puedo decir. Hay un reporte que tiene el general Bucio que es una página donde se ve cada una de los acuerdos a los que se llegaron en la última reunión que hubo, donde estuvo presente el secretario de gobierno del estado de Tamaulipas. Pero hemos estado en contacto con el gobernador Américo Villarreal y está atendiendo la problemática. Ya para cerrar, dos temas, bueno, uno de salud y uno que tiene que ver con protección civil. De inicio, pues quisiera preguntarle cuál es el estado, presidente, o alguno que me pueda responder sobre el tema de casos COVID. Se menciona el tema de que se ha elevado mucho en estas semanas. Incluso hay protocolos ya por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y del INE, que es donde también vamos, aparte de estar aquí en presidencia, donde se volvió a tocar el tema del cubrebocas. Pero que nos hable de los contagios, qué tan real es esta alza que se tiene. Yo estaba checando datos, incluso las cifras son mucho menores del año pasado a estas, pero obviamente hace mucho ruido el tema del caso COVID. Si nos puede mencionar algo, si tiene alguna información, presidente, de inicio. Sí, lo vimos en la reunión del lunes, este lunes se reunió el gabinete de salud porque el martes se presentó el informe y no es nada significativo, desde luego nada que ver con lo que padecimos y sufrimos, lo lamentable que fue el COVID, la pandemia en sus peores momentos, nada que ver con eso. Incluso, como lo sostienes, tanto en el caso del COVID como en el caso del dengue, en los dos casos están abajo, hay COVID, pero no hay mucho contagio y lo más importante que no es de la gravedad que se padeció. O sea, no tenemos afortunadamente defunciones, fallecimientos por COVID. O sea, como… Sí, como sucedió en la… Sí, nada que ver, nada que ver. Y no quisimos informarlo el martes porque no consideramos que que era grave. Y ya para terminar, pues sí, quisiera volver a insistir en el tema de protección civil, en el tema de de esta alerta sísmica. A usted le ha tocado en Guerrero, le tocó por ahí incluso un temblorcito, la doctora preguntaba, está temblando en una de los eventos que tenían por allá. Pues es justamente el pendiente que está ahí de no sé quién esté obstruyendo la implementación del Cell Broadcast. Por aquí está la secretaria de protección, bueno, la coordinadora, perdón, coordinadora de protección civil, pero es algo muy importante que se da en muchos otros países. Le he comentado, le he dado mucho seguimiento al tema, que este sistema del Cell Broadcast puede servir para otro tipo de cuestiones, alerta de inundaciones, alertar sequías, muchas cosas se pueden hacer por ese sistema. Es preguntarle a la secretaria, ¿por qué se suspendió el simulacro de marzo? Los simulacros regularmente ayudan mucho.
si no nos pasa lo de San Luis Potosí, que ha de recordar, hubo un temblor en San Luis Potosí hace casi un año, la gente en vez de salir a la calle se puso en la marquesina, con el riesgo de que le cayera el edificio encima. Se lo pregunté a Omar Niño, ¿qué había pasado? Omar Niño es un compañero que viene por acá, que hace coberturas, es corresponsal de un medio en San Luis. Pero sí es preguntarle, uno, ¿por qué se suspendió el simulacro, coordinadora? Y dos, ¿cómo va el tema de la implementación de este protocolo? ¿Se va a hacer ahí alguna presión por parte del IFT, de alguna otra instancia, de alguna empresa como Sky Alert, que están ahí, insiste con el tema? ¿Qué es lo que nos puede mencionar, coordinadora? Por favor. Con permiso, presidente. Sí, el simulacro nacional 2024 es el próximo 19 de septiembre. Se va a llevar a cabo en todo el país a las 11 de la mañana. Van a sonar 14,491 altavoces a través de todo nuestro sistema de alertamiento. En este mes, el 19 de agosto, vamos a hacer una prueba más de este alertamiento a través de la telefonía celular. Nosotros tenemos que tener la garantía del 100% de que este nuevo sistema de alertamiento para toda la República tiene que estar habilitado al 100%, que tenemos todas las capacidades de comunicación. El 19 de agosto se va a determinar si tendremos la capacidad o no técnica para poderlo llevar a cabo el 19 de septiembre, que se llevará a cabo el simulacro nacional. No hay ningún obstáculo, todo se ha llevado con mucha transparencia y además en tiempo y forma. Todas las telefonías que se inscribieron y ganaron estas licitaciones públicas ya están preparadas, pero insisto, tenemos nosotros que dar la garantía de que va a ser un sistema altamente seguro y que debe de comunicar la prevención que nosotros buscamos como lo hacemos en el simulacro. El simulacro que se tenía programado en marzo, no me acuerdo si fue en marzo o en abril, lo teníamos programado, se tuvo que posponer y dejarlo para el 19 de septiembre como lo hacemos cada año, porque estaba en la temporada electoral y no podíamos nosotros trastocar esos tiempos electorales, porque es una difusión masiva muy importante que hacemos en cada una de las entidades federativas y a través de ustedes. En realidad, la comunicación e invitación a la población se hace a través de los medios de comunicación. Pero no hemos dejado de realizarlo. Este 19 de septiembre, 11 de la mañana, se llevará a cabo el simulacro nacional en toda la República Mexicana. Se va a hacer una hipótesis de un sismo de 7.5 con epicentro en Acapulco, Guerrero. Y van a sonar, repito, más de 14,000 altavoces desde Colima hasta Chiapas, en todo lo que es la ruta del Pacífico y también hacia el centro de la República. Sí. Sí. Sí, evidentemente que no es exclusivo para sismos, es además un sistema de alertamiento que nos ayuda a hacer llamados a la población de manera regional. Si tenemos lluvias intensas, inundaciones o deslizamientos, podremos nosotros alertar a través de la telefonía celular cualquiera, alguno de estos temas de razón natural. Pero repito, vamos a tener la garantía, hemos estado haciendo pruebas constantes con todas las telefonías. El 19 de agosto tendremos la siguiente y esperemos última prueba y ahí se podrá determinar si se hace o no el alertamiento. Debemos estar 100% seguros de que tiene que ser un sistema para alertar a la población, para ayudarlos, para ayudarnos en una acción preventiva más que realiza el Gobierno de México. No, directamente la Coordinación Nacional de Protección Civil, con todo el apoyo y el respaldo de la Secretaría de Seguridad, pero seremos directamente a través del CENACOM, que es el Centro Nacional de Comunicación, que está directamente bajo la dirección de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Gracias. Muy bien, vamos, ya.
¿Desayuno? Acuérdense de que antes de terminar, sí va a haber de desayuno colectivo. Vamos a socializar el desayuno. Ya vamos a encontrarnos. Nos quedaron dos compañeros, pero los vemos el lunes. ¿Te les parece? Sí. Bueno, muchas gracias.